Bueno, pues yo creo que podríamos iniciar. Bienvenidos a esta segunda parte del taller. Tendremos ahorita la intervención del doctor Javier Alfonso Garza Hernández, quien, al igual que la doctora Viri hace unas horas, nos estará dando una charla y aparte nos dará un taller para concluir con lo que son las actividades del día de hoy. El doctor Javier Alfonso Garza Hernández es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estudió su licenciatura y posteriormente sus estudios de posgrado los hizo en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el año 2018 y se encuentra en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Tiene amplia experiencia en lo que es recolección entomológica, perfiles de biocontrol, autoecología, comportamiento, taxonomía, aplicación de técnicas moleculares en cuestión de vectores para identificación de patógenos, etcétera. Cuenta con más de 35 artículos indexados y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Zaragoza, en España, en la Universidad del Estado de Osun, en Nigeria, en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, y ha dirigido 5 tesis de licenciatura, 2 de maestría, e inclusive tenemos una conjunta actualmente con Fito, que a lo mejor lo escucharon en las jornadas de investigación en el área de biotecnología ayer. Ha recibido el prestigioso premio Fredel-Soper, que es un premio que se otorga por la Fundación de la Organización Panamericana de Salud en excelencia en literatura de salud pública por su trabajo que ha llevado a cabo, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1, ¿no? Aparte de ser un excelente amigo, cocinero, cantautor, entre otras muchas actividades que Alfonso hace con particular calidad. Entonces, Alfonso, para nosotros es un placer tenerte en este curso aquí en la UACH. Esperaríamos que todos pudieran estar virtuales, ya lo sabes, pero te damos la bienvenida, ¿no? Muchas gracias por participar el día de hoy. Y iniciamos, ¿no? Pregunta por ahí el doctor Arevalo de Sinvestav, ¿no? Creo de allá del Poli Reynosa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Perdón? Del Poli Reynosa, ¿no? Es donde egresaste. Sí. Sí. Bueno, Bien, Alfonso, bien. pues todos tuyos. Okay. Estamos aquí a la orden para lo que se pueda ocupar. Bueno, pues voy a compartir pantalla y pues primeramente quiero agradecer a la UACH, a la Facultad de Ciencias Químicas, a los organizadores de este evento, a ti, Jaime, pues por la invitación que ustedes me están haciendo para compartir mis conocimientos acerca, pues, de la semana esta de químicas y particularmente, pues, de este evento que estás organizando sobre vectores, sobre entomología médica, veterinaria. Y, pues, vamos a ver, yo desde el lunes que los he estado siguiendo, martes cuando presentó Fito ayer, los que están aquí en su mayoría, yo creo que el 80%, 85% de los que están viendo, pues estos son estudiantes. Muchos son muy jóvenes, seguramente pues están terminando la carrera de licenciatura o están en algún posgrado. Entonces, pues esta plática va dirigido pues a ellos. Va dirigido especialmente para los jóvenes que están en licenciatura y que van a dar un paso más allá, que es para el nivel de posgrado, o los que están en una maestría o los que están en un doctorado, que van a dar un paso más allá y que necesitan o que
quieran algún otro panorama de la ciencia que se realiza aquí en México y en el noroeste de México, aquí en el estado de Chihuahua. Entonces voy a dar algunos panoramas acerca de la entomología médica y veterinaria, que es el primer, que es la primera parte de esta plática, algunos temas por ahí acerca de esto, con un lenguaje más así entre amigos, como si estuviéramos aquí nosotros en una carnita asada, con unas espumosas bien frías. Y en la segunda parte, pues vamos a tener una sección de un pequeño taller que voy a hacer acerca de edición, no edición, sino acerca de análisis de secuencias utilizando pues un programa que es el caballito de batalla en el análisis de las secuencias a nivel pues así principiante, para que ustedes vean cómo se realiza esto, algunas aplicaciones de la onda bioinformática enfocadas en entomología médica, y pues vamos a escudriñar un poquito acerca de un sistema que se le conoce como Vault, que es para lo de los barcodes, es una base de datos que almacena secuencias de DNA barcode de muchísimos organismos, y vamos a escudriñar esa línea o ese sistema, que es una línea de investigación que está muy relacionada con la biotecnología y pues con la entomología médica, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esto. En esta ocasión voy a comenzar a platicarles acerca pues de estos conceptos de entomología médica. Entonces déjenme, veo esto de la presentación aquí. Voy a, para que no se me vaya a inhibir, voy a quitar mi cámara. Aquí está. Y voy a compartir mi presentación. Bueno, como les comenté al principio, muchas gracias a ustedes. Ayer estaba platicando con Fito acerca de este número de la Semana de Química, Semana de Química Internacional 2020. Y pues, sí, tiene muchísimos años. Me sorprendió muchísimo acerca de este número, que es el 45, o sea, ya van 45 años que hacen esto de la Semana de Química así seguido. Sí, de hecho, creo que es un esfuerzo muy, muy loable este año, que por las características propias del COVID estemos así, y pues no se interrumpió. No, pues yo creo que los primeros participantes ya han de tener nietos y bisnietos, los primeros participantes que estuvieron en la semana 1 de Química Internacional, pues ya han de tener muchísima descendencia por ahí, muchísimos logros por ahí también. Bueno, mi nombre es Alfonso Garza, hoy 7 de octubre pues vamos a dar esta sesión. El tema que yo seleccioné para platicarles a ustedes esto es tópicos selectos de entomología médica y veterinaria. Vamos a ver algunos conceptos, algunas aplicaciones. En las aplicaciones lo voy a dar pues en el taller. El taller va a estar dividido en dos. El taller va a estar, la primera sección será sobre técnicas de colecta para la captura de artrópodos, algunas técnicas de preservación, y pues la segunda parte pues vamos a hacer un ejercicio y vamos a escudriñar esto del sistema Vault. Bueno, este es el contenido de mi presentación. Primeramente, pues les voy a dar una introducción personal muy rápida. Jaime ya dio por ahí algo. Posteriormente, pues vamos a ver un panorama muy general acerca de la entomología médica y veterinaria. Posteriormente, vamos a entrar un tema un poco más específico acerca de los patógenos de mosquitos para su posible uso y biocontrol, para controlar las poblaciones silvestres de estos bichos. Y pues finalmente, una cosa que me gusta mucho es la preservación de los hábitats y también pues, de los insectos. Me gustan mucho los insectos y en general los artrópodos. Entonces, muchas de las personas aquí en la Tierra, pues como que sanitizamos
a los mosquitos. Pensamos que como son los transmisores de enfermedades y como son hematófagos, pues si los elimináramos de la faz de la Tierra, pues podría tener un beneficio para nosotros porque ya no tendríamos esas enfermedades. Pero vamos a ver también ese punto, que es un punto ya final como que más reflexivo para que ustedes vean y analicen esto de que no todos los mosquitos son malos. Entonces vamos a ver todo esto de manera sincronizada. Entonces, a manera de introducción, pues yo soy oriundo, soy nativo del estado de Nuevo León, ahí nací. Toda mi familia parentesco es de ahí, por eso aquí les pongo un corazoncito, porque aunque estoy presente aquí en Chihuahua, donde trabajo y donde realizamos nuestras investigaciones, pues mi corazoncito pues por acá está en Monterrey, ¿sí? Entonces, como Jaime les comentó, trabajo aquí en el ISB, que es el Instituto de Ciencias Biomédicas, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tenemos por aquí un laboratorio que trabaja con entomología médica y molecular, que tenemos estas líneas, las líneas de generación de conocimiento, que es la cría de mosquitos y garrapatas, aquí a nivel laboratorio, pues para realizar muchísimos ensayos, pues de biocontrol, también de, ahorita vamos a comenzar a trabajar con resistencia a algunos insecticidas. No soy experto, pero pues vamos a estar teniendo aquí algunas colonias. También en la búsqueda de virus, de nuevos virus, de virus ya existentes, transmitidos por vectores, no solamente por mosquitos, sino por otros artrópodos, como son las garrapatas, y pues la identificación de estos vectores, no solamente a nivel taxonómico, por medio de claves taxonómicas, derivado de su morfología, sino también de manera molecular, por medio de estos DNAs barcodes que en el taller les voy a hablar. Bueno. Manera de introducción de esto de la entomología médica y veterinaria. Si ustedes entran a la literatura, si buscan libros de entomología médica y veterinaria, hay muchísimos libros, hay muchísima literatura acerca de la entomología médica y veterinaria. Esto, pues, no es nuevo. Tiene ya como 2 siglos que comenzaron los primeros trabajos a plasmarse en libros, en artículos. Muchos personajes que ahorita vamos a ver algunos, hay muchísimos. De hecho, me gustaría algún día dar una plática acerca de la historia mundial de la entomología médica y veterinaria y también de la historia mexicana de la entomología médica y veterinaria, porque hay muchos hallazgos que fueron muy focalizados en diferentes países, en diferentes fechas, y hay historias muy placenteras de escuchar acerca de esto de la entomología médica y veterinaria. Inclusive, si ustedes escudriñan por ahí algunas películas, hay como 2, 3 películas que conozco acerca de hallazgos de la entomología médica y veterinaria, como por ejemplo los hallazgos que hicieron con Trypanosoma, con Trypanosoma cruzi, de saber y de conocer, descubrir que las chinches eran los transmisores allá por la Argentina. Entonces, creo que esa película se llama Casa sobre Fuego. Es muy buena película, se la recomiendo, está en YouTube. Entonces, toda esta literatura y el mundo de libros que existen acerca de la entomología médica y veterinaria es muy vasto y hay muchísimos autores, muchísimos hallazgos que ustedes pueden estudiar desde el nivel como biólogos, como el nivel de químicos, como el nivel de inmunólogos. Entonces, esto es un buffet de información que ustedes pueden utilizar pues para desempeñarse en sus labores posteriores en el posgrado o ya como investigadores en una institución. Hablando de la historia, el primer libro documentado ya en una editorial fue este libro de Herms en el 1934, que es un clásico mundial de la literatura en entomología médica. Esta primera edición apareció en el 1915. Ya posteriormente hay más ediciones. Yo conozco
creo que hasta la sexta o séptima edición. Entonces, estos libros son clásicos, muy utilizados. Comienzan con el conocimiento nativo, con el conocimiento maternal de la entomología médica, el cual, conforme va aumentando la cronología de los hallazgos y de los descubrimientos, y no solamente de los descubrimientos así per se de los patógenos, sino de las técnicas de inmunología, de la biología molecular, de la secuenciación, ahorita que esto es un boom de la secuenciación de proteínas también, aunque fue anterior a la secuenciación de DNA, por ahí de los 90s, después de que la PCR, de la técnica de PCR fue estandarizada y descubierta, pues ahí comenzaron pues ya todos los booms de los genes, hablando pues de esto de la entomología médica. Y pues esto es dinámico, fue creciendo conforme fue aumentando el nivel de técnicas, nivel de conocimiento, pero a nivel maternal en entomología médica pues tenemos muchísimos, muchísimos hallazgos y muchísimas figuras históricas que son muy importantes. De hecho, muchos de ellos, sus nombres están inmortalizados en institutos, inmortalizados en nombres de especies, ¿sí? Inclusive hasta en nombres de patógenos, como ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en las figuras históricas, por ejemplo, yo aquí tengo en el inciso A a Patrick Manson. Ustedes, hay un libro muy bueno que es este, el de Entomología Médica y Veterinaria. Tienen un capítulo entero acerca de esta historia, acerca de estas historias de entomología médica y veterinaria. Igualmente, tenemos a Theobald Smith, casi todos ellos pues no eran biólogos, eran médicos que estaban en comunión, como mi compañera pasada, que habló acerca de Finlay, el cubano, que por ahí estuvo con un acercamiento muy íntimo con personal del ejército de Estados Unidos en Cuba, y tratar de resolver esa dolencia de la fiebre amarilla. Él, pues no sabían de dónde venía, pensaban pues que era hasta del agua, hervían el agua, y como quiera, pues las personas se enfermaban. Entonces, muchos de estos personajes pues tuvieron una figura muy importante en el descubrimiento pues de muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita que les comento, esta figura A, Patrick Manson, pues él es el que descubrió que la filariasis humana es transmitida por el género de unos moscos que son culex allá en África. Theobald Smith, pues por ahí estuvo trabajando con bacterias, es el descubridor de la babesia. Y pues Ronald Ross, un personaje muy importante que seguramente igual Jaime debe de conocer, y yo creo que ahí ha de tener un cuadro de él con unas veladoras, pues es el padre, por ahí que le dicen, de la entomología médica, porque él tuvo trabajos muy importantes en paludismo o en malaria. Igual tenemos aquí este personaje, Taylor Ricketts, que desgraciadamente pues murió de rickettsiosis. A él se le acuñó el término a la bacteria o a la enfermedad rickettsiosis, se apellidaba Ricketts, y pues murió por estos lares de acá. Bueno, no, creo que murió en Ciudad de México, pero por acá, que fue su mayor tiempo de vida en sus estudios de entomología, pues seguramente se contagió por acá, por el noroeste de México. Carlos Chagas, se le atribuye a la enfermedad de Chagas. Acuérdense de la tripanosomiasis que les había mencionado, el Trypanosoma cruzi. Y pues, como la doctora Viridiana lo mencionó, Carlos Finlay, pues, fue el pionero por ahí de la fiebre amarilla en decir y en descubrir que el vector son los mosquitos del género Aedes y posiblemente de otros. Esto es muy vasto, como les comento. Aquí en México tenemos nuestros entomólogos médicos, ¿sí? Tenemos, hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, un boom en los 30s, en los 40s, en entomología de aquí en México.
Entonces, inclusive en el cine mexicano hay muchísimas películas, o hay varias películas que se acercan un poco a las dolencias de aquellos años. Estoy hablando de la oncocercosis. Hay algunas películas que son filmadas o que fueron filmadas en Chiapas, en el sur de Chiapas, donde estaban los focos de oncocercosis, y algo tratan de eso. Entonces, ahorita no recuerdo los nombres de las películas, pero por ahí Dolores del Río tiene una película acerca de ello, que ella es enfermera y que está ayudando a un médico a sanar y a operar las lesiones oculares de la oncocerca volvulus, que hace pues en la retina y en la córnea. ¿Eh? Entonces, es descudriñarse esto. Bueno, como les comenté, pues a manera de introducción, primero hay que definir qué es la entomología médica. Pues la entomología, simplemente entomología, es el estudio de los insectos. Hay entomología agrícola, hay una línea de investigación que se trabaja con entomología agrícola, hay una línea de investigación que se trabaja con entomología forense, ¿sí? La entomología forense, ustedes la conocen muy bien, es una línea de investigación que está surgiendo, aunque ya tiene muchísimos años, desde el siglo pasado, pero aquí en México está teniendo mucho auge. He visto muchas pláticas y muchas conferencias en estos últimos 2 años acerca de la forense aquí en México. Y la entomología médica, pues, trabaja con los artrópodos que transmiten enfermedades. No solamente trabaja con insectos. Los insectos es parte de la clase del filum artrópoda. Artrópoda es todo el mundo que comprende todos los animales que tienen o que fueron los primeros que tuvieron esa luz evolutiva en poseer articulaciones en los pies, en todas las apéndices, en poseer un cuerpo o un exoesqueleto formado de quitina, que es un azúcar, y también de proteínas y de ceras y de otros compuestos. Entonces, dentro de este grupo del filum de los artrópodos encontramos a la clase insecta, que dentro de este grupo de los artrópodos, como ustedes lo ven aquí, si ustedes hacen un diagrama de pastel, tenemos el 100% de las especies de artrópodos, casi una tercera, cuartas partes de las especies y la biodiversidad que hay en artrópodos se la llevan los insectos, ¿sí? Y pues tenemos muchísimas otras especies o muchísimas otras clases como pues los ácaros, los ácari, que pues pertenecen a los ácaros, las garrapatas. También tenemos otros bichos como las arañas, que también son importantes en entomología médica, y otros insectos, inclusive hasta las mismas hormiguitas son importantes en entomología médica, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo afectan estos artrópodos a la salud pública? Cuando hablamos de salud pública, pues estamos hablando de la interacción de los humanos, de los animales, del medio ambiente, igualmente cuando hablamos de una sola salud. Entonces, esta es una rama, esta es una red que con todos los eslabones estamos comúnmente enmarañados o entrelazados con ellos. Siempre tenemos contacto con animales, siempre hemos tenido contactos con insectos, inclusive en nuestras casas, aunque fumiguemos, aunque rociemos insecticidas, siempre nos vamos a encontrar por ahí con un artrópodo. Entonces siempre hemos estado con la comunión con estos bichos. Entonces hay muchas afectaciones que causan estos bichos, estos artrópodos, a los humanos y a los animales. Lo voy a decir muy rápido. Por ejemplo, pues causan molestias. El bzzz, hay muchas personas que odian ese bzzz que tienen las abejas, que no odian la picadura, que dicen, ah, a mí me pican y pues no me duele mucho, no se me inflama mucho, pero lo que yo odio es el bzzz, ese sonido del aleteo de las alas, es muy odiado. Pues imagínense ustedes como estudiantes, si van a presentar inmunología con el doctor Jaime un lunes a las 7 de la mañana,
y el domingo hay un mendigo mosquito rondando por ahí en su casa, pues van a odiar al, no al maestro Jaime, sino al mosquito. ¿Por qué? Porque es tanta la molestia que interfiere en su salud y en sus pensamientos y en todo lo que ustedes están enfocados para hacer en el examen. Igualmente, el envenenamiento, ustedes, ustedes saben, el envenenamiento por artrópodos, no solamente por arañas, sino pues por, también puede ser por algunas polillas, por, hablando de las larvas, estas de las orugas, que tienen muchos pelos, como la oruga peluche, también de los escorpiones, de los alacranes. Yo creo que el único beneficiado de envenenamiento por arañas, pues es pues el Spider-Man, que le dio superpoder de poderes, entonces es el único que conozco. Picaduras, mordeduras, pues todos han sabido, todos sabemos que es, cómo es el dolor de un artrópodo, pues puede ser de las arañas, inclusive aunque no segreguen veneno, que no sea tóxico, es, esas enzimas que ellas segregan en las mordeduras, sino pues también por solífugos o por hormiguitas. Por infestación, ustedes todos conocen la miasis, ustedes van a algún rancho y ven burros, ven animales de granja, que las moscas están rondando por ahí en la cola, que están rondando por los ojos y están alimentándose de esa segregación de mucosas que tienen. Entonces eso es muy molesto. Inclusive esa enfermedad que yo les comento que, bueno, no es una enfermedad, es una infestación, se llama miasis, es cuando hay una sobrepoblación de larvas de mosca dentro de un individuo, inclusive hasta en seres humanos, y pues hay daños en la salud pues de ese vertebrado del ser humano. Pues la dermatitis, muchas personas son hipersensibles a cualquier tipo de bicho. Nosotros se nos sube por ahí una araña, se nos sube por ahí una garrapata o una cucaracha, y si nosotros somos hipersensibles en nuestra piel, pues nos van a causar daño. Transmisores mecánicos, un ejemplo muy claro, pues las moscas. La mosca anda rondando ahí en una caca, posteriormente te descuidas, llega a tu lonche, a tu comida, la ahuyentas, pero ahí está liberando mecánicamente pues estos patógenos que pueden ser bacterias, y después tú ingieres estas bacterias y ahí vienen los, los daños del sistema gástrico, pues con diferentes gastroenteritis o cualquier otra infección. Pérdida de fluidos, hay muchos vectores, todos los vectores que, aunque no estén infectados, deben de alimentarse, muchos de ellos, de sangre, ¿sí? Pero también otros se alimentan, por ejemplo, de leche, de lágrimas. Entonces, imagínense la sangre, alimentarse de sangre, cuando hay una sobrepoblación de estos bichos, imagínense una pobre cabrita donde haya muchísimas y que esté infestada por ahí, que esté cerca de algún río, de alguna charca muy grande, y que haya una infestación muy alta de mosquitos, aunque esos mosquitos no estén infectados con algún patógeno, la pérdida de sangre y el estrés causado por esas picaduras pueden tener un desenlace fatal en la pobre cabrita hasta llegar a la muerte por el estrés y por la pérdida de sangre. Inclusive por ahí ustedes ven en Discovery Channel cuando hablan de Alaska indomable, como hay poblaciones de unos bichos que se le conocen como simúlidos, que mañana nos va a hablar el doctor Ignacio acerca de ello, cómo pueden diezmar un animal tan grande que pesa kilos, cientos de kilos, 300, 400 kilos, por ejemplo un alce, cómo lo pueden diezmar por la pérdida de sangre y por el estrés. Y pues nosotros nos enfocaremos en esta plática en los vectores, ¿sí? En los vectores transmiten muchísimos agentes etiológicos, como por ejemplo muchos virus, protozoarios, bacterias, etc. Ahorita vamos a ver por encimita, de manera introductoria, todo esto de manera general. Hay algo muy importante también, la entomofobia. La entomofobia es el temor, pues, a todos los insectos y a los artrópodos. Desde muy niños, estas películas, si ustedes ven, pues, son como que de los 80, 70, 80, 90. Hubo muchas películas, por ejemplo, esta, la avispa
mujer. También acuérdense de la película esta de las abejas asesinas. Hay una película acerca de garrapatas. Entonces, hay muchísimas películas que si ustedes la vieron de muy niño y tuvieron alguna repercusión, un choque con estas películas, seguramente cuando estén en una edad adolescente o adulta, pues van a recordar eso y le van a tener miedo, pues, a las, a estos bichos, ¿sí? Yo, por ejemplo, le tengo pavor, bueno, no pavor, sino no me gustan, pues, las cucarachas, pues, ¿a quién no le gustan las cucarachas? Pero, por ejemplo, he conocido personas así que son, que han trabajado con cucarachas desde a muy temprana edad por cuestiones de que les encargan trabajos y que les pierden el miedo y crecen ya sin ese temor. Ven una cucaracha y pues, la agarran y la sueltan ahí en la calle. Entonces, esto de la entomofobia también es muy importante y pues esto ya es con trastornos ya por ahí psiquiátricos o hasta psicológicos. Bueno. Esta tabla clasifica los principales órdenes de insectos, de arácnidos, de artrópodos, que son de interés en la entomología médica y veterinaria. Como por ejemplo, las cucarachas, que ya habíamos visto, son transmisores mecánicos de muchísimas dolencias gastrointestinales. Pues los piojos, acuérdense de los documentales que existen acerca de los piojos, de los campos de concentración, que no solamente los nazis tenían, sino que también hasta los estadounidenses tenían aquí a los japoneses americanos, cómo los ingresaban a estos campos de concentración. Entonces había muchas dolencias y entre ellas era la sobrepoblación de piojos. Pues tenemos también a los hemípteros, que son las pulgas, que son las chinches besuconas, las chinches asesinas. Tenemos los coleópteros, aunque no lo crean, también los coleópteros hay algunos de interés médico veterinario porque son intermediarios de algunos ciclos de vida de algunos patógenos, de algunos agentes etiológicos o de algunos parásitos. Aquí, ahora sí, tenemos a las pulgas. Posiblemente Carlos, el doctor Carlos, en la plática del viernes nos va a platicar algo acerca de pulgas, también acerca de estos garrapatas y también de algunos ácaros. Bueno, tenemos el orden Diptera. Dentro de todos los artrópodos que transmiten enfermedades, los que mayor especies tienen, los que mayor familias tienen, son los dípteros. Ellos son los reyes transmisores o de importancia médica. ¿Por qué? Porque tienen a los mosquitos, tienen a las moscas negras, que como les digo, mañana Nacho nos hablará de ellos. Tienen estos, que son los culicoides. Tienen los tabánidos, que son las moscas del caballo, moscas del venado, o que le dicen también moscas del cuerno. Aquí están las moscas del cuerno. Lutzomias, las moscas tsetse, las moscas estas de caza. Las moscas de los establos, que son otras especies más grandes que estas, y muchísimas familias, inclusive hasta géneros, de dípteros que son de importancia médico y veterinaria. Pues aquí tenemos los himenópteros, dentro de ellos están las abejas. Hace poco hubo un caso de una persona aquí en México que le causó un choque anafiláctico, unos piquetes ahí de abejas, que fueron como 20 piquetes y pues desgraciadamente falleció. Hormigas, abejorros, avispas. Dentro de la clase arácnida, pues tenemos a los escorpiones, que producen veneno. Solífugos, que por ahí tienen pelos urticantes y que también el daño por sus pinzas es muy grande. Que también, estos se le conocen, todos estos son pues los sinónimos de los solífugos. Ya vimos los ácaros que les había comentado y pues las arañas. Entonces todas ellas en algún momento, en algún punto, tienen una repercusión de estas, cómo afectan a la salud pública. Pero hablando de los vectores, simplemente en los vectores, hablando de los vectores mecánicos y los vectores reales, pues tenemos a las cucarachas, estas
que son los piojos, las chinches, las pulgas, todos los dípteros, y aquí, pues, el orden ácari, ¿sí? Entonces, todos ellos son transmisores de enfermedades. Hay algo muy importante para dividir y diferenciar qué es un vector mecánico o un vector real. Son primordialmente dos cosas, ¿sí? O algunas cositas, pero de manera general es esto que les voy a comentar. Un vector se define como un artrópodo que transmite un agente etiológico, un patógeno. Pero para que ese artrópodo sea realmente un vector, pues debe de haber una comunión intrínseca y extrínseca entre el patógeno y el vector. En este caso yo les estoy mostrando un mosquito, y debe de cumplir ciertas características, tanto el vector como el patógeno. Pero hablando del vector, pues el vector debe de cumplir con ciertas características, y una muy importante son las barreras de competencia vectorial. El agente etiológico, el patógeno, cuando entra por aquí al momento de la ingestión de sangre, debe de atravesar todas estas barreras de competencia vectorial hasta llegar a las glándulas salivales. Es decir, atravesar todo esto, toda la tráquea, llegar al estómago medio o al intestino medio, hacer una replicación o realizar una replicación o una reproducción, hablando de otros patógenos, no solamente de virus, dentro del intestino medio, trasladarse a la hemolinfa y llegar hasta las glándulas salivales, donde aquí también puede haber una segunda replicación o también una segunda reproducción, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, este es un criterio que debe de cumplir el vector, y también el patógeno debe de tener toda su genética diseñada para atravesar todas estas barreras y poder replicarse aquí. Hablando de los virus, si es el ingreso por receptores, pues debe de tener una acoplación de vida estos virus con los receptores de las células del epitelio de aquí, pues del estómago, de los bichos estos, de los vectores. Si no, pues no se cumple esa garantía de que es vector. Y posteriormente también debe de cumplir un periodo de incubación extrínseca, no solamente al momento que succionan la sangre de algún enfermo, ese vector inmediatamente puede transmitir ese patógeno, sino debe de cumplir también esta característica de que el patógeno debe de cumplir cierto tiempo para, si es competente, para llegar aquí a glándulas salivales. Entonces, los vectores, cuando hablamos de los vectores, ellos deben de tener una alta capacidad vectorial para transmitir esa enfermedad, y los patógenos deben de tener una alta competencia vectorial para ser transmitido por ese vector. Entonces, en cambio, estos, por ejemplo, las cucarachas, las moscas, estos bichos, estos patógenos simplemente están embebidos aquí en la cutícula de estos insectos, ¿sí? No cumplen un ciclo de vida dentro del bicho y no son transmitidos por morderuras o picaduras, sino que simplemente lo hacen por acción mecánica. Hay algunas cucarachas que sí cumplen algunas bacterias, ciclo de vida aquí dentro, hay una multiplicación de estas bacterias y son transmitidas por la mordedura de estas cucarachas. Bueno, hablando de los vectores, como lo vimos en la tabla, ahora sí en imágenes, pues tenemos una infinidad de bichos. Como por ejemplo, tenemos aquí a las chinches, la chinche besucona. Y aquí en el estado de Chihuahua tenemos este género de triatoma. Tenemos a los mosquitos, ¿sí? Estos mosquitos, a veces que vamos a colectar y decimos, oiga, aquí en las tardes o en las mañanas hay mosquitos, y dicen las señoras y los señores, no hombre, hay infinidad de mosquitos. Bueno, estos mosquitos, coloquialmente, un mosquito pues puede ser cualquier mosquilla chiquitita que ande rondando, pero para que sea mosquito pues debe de cumplir ciertas características, y entre las más importantes es de que sea hematófago. Entonces, aquí en Chihuahua, estos se les conocen como moyotes, como zancudos. Entonces, ahora sí, si decimos, oiga, hay moyotes,
No, pues hay muy poquitos moyotes, pero si se va más para allá a la huerta, de las nueces, allá sí hay mucho moyote. Entonces, hay que jugar con eso también los entomólogos médicos cuando estamos en campo y estamos levantando encuestas, cosas así como lo platicó la doctora Viridiana. Pues tenemos a los piojos, aquí tenemos a las garrapatas, las moscas tsetse. Si ustedes se hacen por ahí un raspado en sus cejas y en sus pestañas, van a tener estos ácaros. Las pulgas, ¿quién no conoce las pulgas? Los culicoides, los simúnidos, que son las moscas negras, ¿sí? O las moscas de los ríos. Mañana nos van a explicar a detalle de estos. Tenemos igual aquí unas que se le conocen como lutsomias, son moscas de la arena. Los tabánidos, que son las moscas estas de los caballos. Tenemos aquí el Dermodex, que también es un ácaro. Entonces, una infinidad de estos bichos que son vectores y que son de importancia en salud pública, es decir, de importancia médico y veterinaria. Todos ellos transmiten patógenos, agentes etiológicos que causan enfermedades a los seres humanos y a los animales. Y como les comento, esto es muy diverso. Entre los más grandes, pues tenemos a las chinches, inclusive hay algunos tábanos muy grandes, garrapatas también son muy grandes, pero si ya nos vamos, hay vectores pues muy sutiles, como los piojos, inclusive como los ácaros, que no vemos a simple vista, sino necesitamos por ahí ayudarnos con algunos aparatos, como los estereoscopios, o inclusive hasta microscopios para ver estos bichos y conocer acerca de ellos. Entonces, hablando de diversidad, esta diversidad es muy, muy alta. Seguimos. Bien, hay un concepto general acerca de las enfermedades que transmiten estos bichos que se le conocen como ETVs o enfermedades transmitidas por vector o por vectores. Son muy alarmantes a nivel mundial, causan muchísimas afecciones económicas y también de salud, ¿sí? Aquí tengo una tabla donde se estima el impacto a nivel mundial, de las enfermedades, de la población que está en riesgo, de los casos a nivel mundial y, desgraciadamente, de las muertes que causan estas enfermedades. La reina, como sigue siendo, pues es la malaria, que es el paludismo. Hay 3.3 billones de personas que están en riesgo de contraer esta enfermedad. Están muy delimitadas. O más bien, están muy focalizadas. Aquí en México, afortunadamente, no hay muchos casos ya, pero sigue habiendo. O sea, comparado con los que hay en África, pues hay muy poquitos. A nivel mundial hay 247 millones de casos y desafortunadamente, como les comento, hay casi 900 mil, números redondos, casi 1 millón de muertes a nivel anual, pues hablando de la malaria, ¿sí? Otras enfermedades, como por ejemplo, vamos a ver el dengue. Hay 2.5 billones de personas en riesgo de contraer esta enfermedad. De los casos a nivel mundial, 0.035, 0.05 millones muertes. Hay, desgraciadamente, a nivel mundial, 15 mil millones de casos que tienen un desenlace fatal de dengue. Y pues todas ellas son importantes, no solamente por las muertes, sino que causan pérdidas económicas muy, muy grandes, ¿sí? Estos números seguramente crecerían muchísimo si no hubiera campañas de control, si no hubiera campañas epidemiológicas, si no hubiera campañas de sanitización en los hogares, si no hubiera campañas de spots en la televisión, si no hubiera campañas por ahí de los niños,
de concientización en los niños para que crezcan ya con una cultura acerca del control cultural que se le debe de hacer. Entonces, todo eso pues no es de gratis. Los gobiernos gastan millones y millones y millones de pesos, de dólares, dependiendo de su moneda, para simplemente tratar de controlar estas enfermedades, tratar de controlar estos vectores. Entonces, todas estas enfermedades transmitidas por vector pues son de importancia a nivel mundial. Hablando de los arbovirus, que es el área donde nosotros nos desempeñamos, estos arbovirus, como la doctora Viridiana lo comentó, pues son virus transmitidos por artrópodos, pero de importancia médico-veterinaria, ¿sí? Hay virus que son transmitidos por artrópodos, como por ejemplo el virus de la tristeza de los cítricos, que causa muertes a los cítricos y no es un arbovirus. Simplemente hay que delimitarlos a que son los causantes de las ETBs, ¿sí? No causantes de otras enfermedades, como por ejemplo en vegetales. Existen más de 500 arbovirus, muchísimos arbovirus que existen. Hay una página del CDC que se conoce como o catálogo de arbovirus y ustedes ahí tienen representados a todos los arbovirus que existen o que han descubierto de manera en aislamientos o por medio de biología molecular y de secuenciación. Sin embargo, hay 5 familias muy importantes, que es la Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae, Rhabdoviridae. Estas 5 familias, y hablo de estas 5 familias colocando estos 2 con rayita, porque son los que mayor o que tienen estadísticamente, pues tienen el mayor porcentaje o son los más representativos hablando de las enfermedades que causan. Por ejemplo, acá, pues tengo el yellow fever, que es es un flavivirus, el dengue, chikungunya, que por acá es un togavirus. Entonces, estos 2 pues tienen muchísima importancia, ¿sí? Aquí tenemos una tabla acerca de los arbovirus, de muchos arbovirus, los hospederos o los vertebrados a cuales se alimentan y afectan, y también los vectores. Por ejemplo, tenemos estos osculicoides, que también, pues, que son estos, son es un sinónimo. Por ejemplo, el African Horse Sickness, afecta a los perros, afecta a los caballos y es transmitida por culicoides. Es muy similar a la estomatitis. ¿No está aquí? No está aquí. A la estomatitis equina. Entonces es muy similar a esta. La lengua azul. Aquí en México tenemos lengua azul. En el estado de Chihuahua hay muy pocos reportes de lengua azul. También es transmitida por culicoides, aunque aquí le ponen mosquitos. No, aquí se equivocaron. Chikungunya afecta a humanos, también a algunos animales. Es uno de los trabajos que está realizando la doctora Viridiana, que colectamos, ahorita lo vamos a ver en el taller, colectamos de muchísimos animales, de perros, de gatos, de caballos, de ovejas, sangre, sueros, y ella con las estrategias inmunológicas, pues ha encontrado una diversidad de anticuerpos de varios arbovirus, que pues muy interesante acerca de los resultados de ella. Esperemos que la próxima semana de químicas nos vuelvan a invitar para mostrar los resultados que hemos tenido durante estos años de trabajo. Y bueno. Ah, miren, aquí está la estomatitis vesicular. Es transmitida por culicoides. Aquí en Chihuahua hay casos de estomatitis vesicular, posiblemente también por blackflies. Y pues sí, los animales terminan muy mal y causan la muerte. Hay algo muy importante que si ustedes entran a la literatura mundial, por ejemplo al PubMed, y con palabras clave ponen arbovirus, mosquitos, les va a desplegar un cierto número de artículos.
Y si, si ponen ustedes o escriben ticks o garrapatas y arbovirus, les va significativamente, van a ser menos, muchísimo menos que como con mosquitos. ¿Por qué? Esto de los arbovirus en garrapatas no, aún no están muy bien estudiados. Hay muy pocos casos. Inclusive aquí en México, póngale ticks, arbovirus, México, y no sé cuánto, no lo he hecho, pero seguramente va a haber muy poquitos artículos que hablen acerca de las afecciones causadas por arbovirus y transmitidos por garrapatas. Y sí, hay muchísimos virus. Hay una revisión muy importante, no de hace muchos años, hace menos de 10 años, acerca de los arbovirus transmitidos por garrapatas. Y entre los más importantes que nos pueden afectar a nosotros por la geoposición que nosotros tenemos, es este, el Powassan virus, que se han encontrado aquí en California, el virus de las montañas rocallosas, que también lo tenemos aquí muy cerquitas, en Nuevo México, en Colorado, y también las garrapatas pueden ingresar por medio de los corredores naturales de Estados Unidos aquí. No sé si haya corredores naturales en el cual no haya de esa barda que delimita la frontera. Pero pues hay muchos corredores naturales donde marsupiales como los tlacuaches, muchos cánidos se trasladan de un sitio a otro y por muchísimos kilómetros, y ahí es donde garrapatas y virus pueden estar en comunión con nosotros en la salud pública y causarnos daños. Entonces, esto, yo aquí les pongo un cuadrito con danger, de cuidado, con las encefalitis causadas por garrapatas. Los virus que causan encefalitis transmitidas por garrapatas son muy importantes y no están muy bien estudiadas aquí en México y en el noroeste, en el noreste, en el norte de México. Bueno. De manera muy rápida, voy a hablar de tres vectores, que son los mosquitos, las leucemias y los simúlidos. Mañana vamos a hablar más, y el doctor Ignacio nos va a hablar más acerca de los simúlidos. Ellos, los mosquitos, tienen dos ciclos, dos etapas de vida. Una etapa que es la adulta, que es de manera terrestre o aérea, vuelan, pero también se posan en la tierra, en los árboles, en cualquier superficie. Y la fase acuática. La fase acuática comienza con los huevos. La hembra ovipositan los huevos en un lugar con agua. Posteriormente, eclosionan las larvitas. Hay 4 estadios larvarios. Se transforman a pupa. Y de la pupa emergen los adultos, hembras y machos. Y siguen su ciclo de vida. Ahora, muchos de los que conocen a los mosquitos, a los zancudos, de manera popular, saben que los criaderos de los mosquitos pueden ser llantas y pueden ser todos estos espacios o cúmulos de agua dentro de una vivienda, fuera de una vivienda, y tienen una característica, que todos ellos son creados por el hombre. Sin embargo, hay otras especies de mosquitos, hay una diversidad muy grande de mosquitos que no utilizan estos criaderos antropogénicos, sino que utilizan otros tipos de criaderos naturales, como pueden ser las charcas de cuando hay monzones, que hay muchas lluvias, se generan charcas, ciénegas, a la orilla de los ríos, cuando la corriente es muy baja, en piletas, en pantanos, inclusive hay ocasiones, hay temporadas aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, o en Monterrey, por ejemplo, que después de lluvias muy largas, de 2 o 3 días lloviendo, emergen diferentes especies de mosquitos que no estaban antes de las lluvias. Eso está muy está relacionado por las charcas que dejan las lluvias. Entonces, hay especies específicas que no son o que no prefieren estos tipos de criaderos, sino que prefieren los criaderos naturales. Inclusive, hay especies muy específicas que se crían en la parte inmadura en brácteas
de plantas, de flores, que se le conocen como criaderos telmófagos. Entonces, estos mosquitos son muy específicos de criaderos naturales y de criaderos creados por el hombre. Bueno, tenemos una gran diversidad de especies. Aproximadamente en México tenemos de 250 a 260 especies. A nivel mundial tenemos 3.500 más o menos especies reconocidas. Gracias a la biología molecular y al barcode, puede haber más, puede haber menos, ¿sí? Aunque déjenme les digo que no son de los dípteros con vectores con mayor diversidad que existe. Los culicoides tienen más de estas 3.500 especies aquí sobre la Tierra. Pues bueno, eso es un chascarrillo que por ahí me encontré. Igualmente, los simúlidos, como lo vamos a ver mañana, ellos igual tienen una fase inmadura, que es acuática. Ellos no se crían en criaderos como los mosquitos. Ellos sí son de ambientes acuáticos como estos, como los ríos. Las larvas son filtradoras, necesitan de mucha oxigenación. Utilizan sustratos como hojas, piedras. No voy a ahondar mucho en esto porque mañana lo vamos a ver. Bueno, como aquí hay riachuelos y aquí ustedes pueden encontrar estos bichos. Ustedes si ponen a hacer técnicas de captura de estos bichos, seguramente los van a atrapar. Leucemias. Las leucemias son de importancia médico-veterinaria también. Causan esta enfermedad que se llama leishmaniasis. Ellos, a diferencia de los mosquitos y de los simúlidos, no tienen un ciclo de vida inmaduro en el agua, sino que a ellos se les conoce como moscas de la arena, porque las larvitas y las pupas se encuentran aquí, como en hojas de putrefacción, cuevas de roedores. En México hay una correlación muy alta entre las pencas de los nopales, los roedores y las leucemias. Entonces, por ahí ustedes pueden encontrar una diversidad muy alta de leucemias. Estas, como les comento, causan esta enfermedad en humanos, que se le conoce como leishmaniasis, de importancia veterinaria también, porque hay una leishmaniasis canina. Yo no he visto casos aquí en México, no me ha tocado. A lo mejor mañana el doctor Carlos le pueden preguntar a ver si ha encontrado él leishmaniasis canina aquí en Ciudad Juárez o algún caso aquí en Chihuahua. Bien. Vamos a ver la sección 2. Todos estos bichos pues transmiten patógenos, pero también hay patógenos que dañan a estos bichos. No puedo hablar de todos los patógenos que dañan a estos vectores, simplemente me voy a especificar a los mosquitos, ¿sí? Entonces, Jaime, ¿me puedes dar unos 5 minutos para tomar agua y descansar un poquito la garganta? Claro que sí. Retomamos, retomamos 3 y 10, si les parece. Sale, muy bien. Sale.
O sea, es simultáneo, es simultáneo. Bien. Bien, compañeros, pues vamos a continuar con este otro tema. Como les comenté, los mosquitos sí son transmisores de enfermedades, de los patógenos que causan enfermedades, pero ellos también tienen sus enfermedades. Ellos tienen enfermedades causadas por hongos, por bacterias. Entonces vamos a ver algunas de ellas de manera general. Esto... Ustedes, pues, en la semana de químicas, pues, ustedes tienen sus laboratorios de microbiología. Esto tampoco no es, sí es muy bien estudiado diferente, algunos grupos de ellos, como los hongos, algunos nemátodos, pero hablando de protozoarios, explorar
diferentes hábitats para escudriñar y buscar nuevas especies de hongos que ataquen a mosquitos, pues es un trabajo biotecnológico muy grande, porque con ayuda de estos hongos podemos generar diferentes estrategias de biocontrol, diferentes formulaciones y aplicarlas como una innovación biotecnológica para pues esto. Y no nada más los hongos, sino que cualquier otro entomopatógeno. Entonces, una de las primeras características que vamos a estar escuchando en este apartado es la palabra entomopatógeno. Entomo, pues acuérdense que significa de entomología, de artrópodos, de insectos, y patógeno, pues es lo de los patógenos que causan daño a los insectos y a los artrópodos. Estos patógenos son específicos, ¿sí?, de estos bichos de los artrópodos. Entonces, a manera de introducción, si ustedes ven todo el mundo de los insectos y de los artrópodos, hay nada más una rebanadita muy pequeñita de los vectores de importancia en salud pública, como los vimos anteriormente. Los otros son insectos maléficos que a nosotros nos causan plagas en cultivos, pérdidas económicas de granos almacenados, de molestias, de enjambres. Y la otra fracción, que es la mayor del pastel, pues son los insectos benéficos, que a nosotros nos ayudan, como por ejemplo los polinizadores en plantíos o a nivel de biodiversidad, los polinizadores son muy importantes. Dentro de los insectos benéficos, pues igual tenemos a las dietas que nosotros utilizamos, como las culturas consumen pues, muchos insectos. Para todo, pues es de índole económico, pero pues también de índole en la biodiversidad y en la ecología, los insectos benéficos. Bien. Estos vectores tienen por ahí una defensa muy, muy, muy débil. ¿Sí? Estos vectores tienen una defensa muy débil en sus ciclos de vida, en sus modos de vida. En algún punto de su vida tienen defensas muy débiles, donde estos que transmiten enfermedades, que son muy de importancia en salud pública porque transmiten estas enfermedades de importancia médico y veterinaria, pueden o podemos nosotros interrumpir estos ciclos de transmisión de las enfermedades por medio de los entomopatógenos. El uso de entomopatógenos debería, una, de regularse muy bien y de aumentar el uso para tratar de aminorar las cargas liberadas de insecticidas que nosotros, pues, valga la redundancia, pues liberamos al medio ambiente. Que muchas moléculas de esas fueron diseñadas por los seres humanos, que son sintéticas y que causan un daño muy importante, no solamente benéfico para que se mueran estos bichos, sino que también causan mucho daño a otras poblaciones, no solo de insectos, sino de vertebrados, incluyendo a los seres humanos. Y pues también causan la repercusión de que estos bichos, al estar tan bombardeados por estos insecticidas, llegan a un punto donde su genética cambia y pues ya son tolerantes a estos insecticidas, causan o tienen resistencia a estos insecticidas. Bueno, hablando de historia, que me gusta mucho la historia, uno de los pioneros entomólogos que trabajó con entomopatógenos fue este señor, Agostino Bassi, por allá de 1835. Él tenía un criadero de gusano de la seda, y él vio que en repetidas ocasiones muchos de ellos morían y en lugar de tirarlos, de desecharlos,
que seguramente muchos de ellos así lo hizo, los tiró, los desechó, para que no se contagiaran o se diseminara este algodoncillo que él veía, que seguramente en esta época pues ya había microscopios, que lo vio como hongo. Él fue el primero en estudiar esto, ¿sí? Este algodoncillo, un algodoncillo de color blanco, y pues este algodoncillo es un hongo que se le conoce como Beria basiana. Basiana pues viene de este nombre de Basi. Y pues él también descubrió pues otros hongos que afectaban a las poblaciones de estos bichos que él tenía en sus criaderos. Hoy sabemos, estos hongos, hay formulaciones de estos hongos que son trabajadas a nivel de biotecnología, y que son producidas en gran escala en biofermentadores, pues para realizar y producir estos bioinsecticidas que son utilizados a nivel agrícola, en países como Brasil también, a nivel para el control de vectores, para los mosquitos vectores, pero más usados son a nivel agrícola. Si ustedes se echan un clavado por ahí en Mercado Libre o en catálogos de insecticidas, de bioinsecticidas, van a encontrar estos hongos entomopatógenos. ¿Sí? Este personaje se le conoce como el padre de la patología de insectos. De hecho, tiene muchísimos libros. Steinhaus tiene un libro muy bueno, en 1942, es este libro, y tiene otros por ahí. De hecho, hay uno clásico que así se llama, nada más, Patología de Insectos. Y él descubrió muchísimos ciclos de transmisión de estos patógenos dentro de los insectos, ¿sí? Y también dentro de algunos vectores. Igualmente, este personaje, creo que es un japonés, Ishiwatari, en 1901, en el 11, por allá, él anduvo en unas colectas allá en Alemania y descubrió que los mosquitos y algunos insectos también son dañados, son muertos por una bacteria que se le conoce como Bacillus thuringiensis. Thuringiensis viene de esta ciudad o de este pueblo, Turingia, en Alemania. Entonces, él por allá en esta década, del 1 al 11, por ahí descubrió toda la patología que causa esta bacteria a los insectos. Hoy sabemos, inclusive, que ya hay maíces y plantas transformadas genéticamente con las toxinas de esta bacteria, de tal manera que los insectos consumen estas plantas y son envenenadas o tienen daños tóxicos y mueren por inanición o por toxicidad, ¿sí? Entonces, esta bacteria es un ejemplo muy claro de lo que la biotecnología puede hacer, este entomopatógeno, que es un entomopatógeno. Okay. Conceptos básicos, de manera muy general y rápida, entomopatógeno es un microorganismo que causa enfermedad en artrópodos. Patogenicidad, que vamos a estar hablando de ello, es la capacidad para producir la enfermedad. Virulencia es la medida cuantitativa de esta patogenicidad, del daño. Y modo de infección y transmisión, pues podemos hablar de varias. Por ejemplo, la mecánica. Supongamos que va un insecto, por el aire llega una espora de un hongo, se le coloca en su culito, en tu cutícula, se adhiere a su cutícula y ahí ya es una transmisión o una infección mecánica. Pues la sexual, por medio de los contactos sexuales, también es parte de una mecánica. Por ingesta, de manera vertical, es decir, de manera a la descendencia, y pues por contacto, que también es una parte de la mecánica. Vamos a ver algunos, no voy a profundizar mucho porque también es un tema muy, muy, muy extenso acerca de estos entomopatógenos. Igual, vemos el ciclo de vida de estos mosquitos, de Aegypti, de Albopictus. Tienen escenarios ideales para los entomopatógenos, como por ejemplo, acuérdense, ellos son aéreos o terrestres, pero también son acuáticos. En la manera acuática, ellos pueden estar
en contacto con muchos entomopatógenos, como por ejemplo hongos acuáticos, ¿sí? Hay hongos acuáticos que afectan a las larvas, pero también hay hongos que son terrestres que afectan a los adultos, bacterias como Bacillus thuringiensis, que les había comentado, que afectan a las larvas, y infecciones muy, muy, muy leves, que son premortales. En los adultos, pues ya tienen daños en la búsqueda del hospedero, tienen daños en la oviposición. También los nemátodos. Miren, este es un nemátodo que está emergiendo de una larva, de un mosquito. Este nemátodo se alimenta de aquí y tiene un ciclo de vida también dentro del cuerpo del insecto este. Y además del daño mecánico que tienen los nemátodos, ellos tienen algunas bacterias simbiontes que causan toxicidad en estos bichos. Igual tenemos algunos otros protozoarios, como son las gregarinas, ¿sí? Que son amplicomplexos estos. Tenemos otras protozoarios que también causan daños muy importantes aquí en estos bichos. Y tenemos un mundo que están bombardeando naturalmente a los mosquitos. Vamos a hablar de las bacterias. Una bacteria muy primordial, acuérdense, son estas bacterias que les había comentado, de Bacillus thuringiensis, que no solamente Aedes aegypti y Albopictus causan daños, sino que también hay otras especies como especies de Anopheles, de Culex, que son Uranotenia, que son vectores. Entonces, estas bacterias tienen actividad bioinsecticida. Estas bacterias tienen esporas aquí, dentro, que generan unos cristales, y esos cristales son cristales de algunas proteínas, de unas enzimas tóxicas, que ingresan aquí a receptores del estómago, los dañan, y por inanición se mueren estos bichos. Algunos virus, hay muchos virus que son entomopatógenos, ¿sí? Como por ejemplo este, que es el ISF, que es un virus específico de insectos, es un flavivirus específico de insectos, y no es que ese insecto o ese mosquito lo transmita a un vertebrado, sino que este flavivirus daña al momento de la replicación en las células de ese insecto o de ese mosquito, las destruye en demasía, tiene un tropismo muy específico hacia órganos vitales del insecto y pues lo mata, ¿sí? Unas características de los virus que son monóxenos, es decir, si ustedes ya llevaron parasitología deben de conocer esta palabra, que son específicos para esa especie. Si lo cambian de especie, muy probablemente no complete todo su ciclo de replicación. Se transmite de manera vertical y de manera sexual. Hay reportes donde mosquitos infectados con este ISF, al momento de la cópula, el macho libera estas partículas virales y la hembra se infecta y después muere. ¿Okay? No es infectivo a las células de vertebrados ni de mamíferos. Un virus ejemplar, pues este es el Kamiti River virus, que fue descubierto en Kenia y que afecta a este Anopheles masintoshi. Hay Culex, hay un que se conoce como Culex flavivirus, que no es entomopatógeno, pero no saben hasta ahorita qué carácter tiene, si es arbovirus o si es realmente un entomopatógeno. Esto hablando de los virus en insectos, toda la virósfera que se encuentra en los artrópodos aún es desconocida. Gracias a estos trabajos de metagenómica es donde se han descubierto muchísimos virus. Bueno,
Aquí tengo este, que es la transmisión del Committee River Virus en laboratorio en mosquitos Aedes aegypti. Entonces ellos se infectan de manera vertical y lo transmiten de generación en generación. Tenemos otro, el Nou virus. Este virus es un flavivirus también. Aquí ellos tienen un artículo, este es de 2009, me llama de 11 años. Es un nuevo flavivirus en un nuevo vector. Entonces, ellos tienen aquí. Es muy cercano, pues acá tenemos un dengue, algunos otros arbovirus, y pues por acá tenemos que comparte algún ancestro en común con, porque pues es flavivirus, pero sin embargo no se comporta como arbovirus, sino que causa una patogenia en estos mosquitos. Hablando de otros insectos, ahí en la parte agrícola, los baculovirus tienen mucha importancia, causan una enfermedad en los insectos que se llama nucleopoliedrosis. Y esta nucleopoliedrosis se ha visto en Culex nigripalpus. Estas larvas o estos adultos se quedan como gelatina pegados en las hojas o pegados en las casas, en las paredes o en cualquier sustrato. El virus licúa todos los tejidos interiores de estos bichos y pues los mata. Hay otros que se llaman iridovirus. Un ejemplo de este virus es un virus de Aedes tenorrhynchus. Este virus lo que hace, se le conoce como iridiovirus porque causan destellos o un color. Y las larvas de estos Aedes tenorrhynchus se transforman en un color verdioso amarillento. Y si ustedes colocan una luz ultravioleta a estas larvas infectadas, van a tener destellos muy interesantes. Estos virus, iridovirus, pues son de DNA. Tenemos otros que se le conocen como densovirus. Son con una mortalidad muy elevada, transmisión sexual activa y también pueden ser transmitidos verticalmente. Se han encontrado muchos reportes infectando Aedes aegypti, Aedes albopictus, con una tasa de mortalidad en laboratorio arriba del 80% y con una alta tasa también de prevalencia en estos bichos. Tenemos otros del tabaculovirus, ciprovirus. Entonces tenemos un mundo de estos virus que son entomopatógenos y que nosotros podemos utilizar a nuestro beneficio para tener a futuro algún bioinsecticida que sea específico para mosquitos o para algún otro insecto que sea alguna plaga o que cause algún daño económico. Bien. Aquí tenemos cómo están estos densovirus alojados en diferentes tejidos de estos bichos. Y bueno, vamos a ver ahora estos, los nemátodos. Todos conocemos a los nemátodos. Hay algunos nemátodos que son de importancia en salud pública porque causan filariasis. Pero a nosotros nos interesan estos nemátodos entomopatógenos. Estos son muy comunes, muy, muy, muy comunes en charcas como estas, ¿sí? Se conocen dos de la familia Mermítide, de la familia Romanomermis. Se conocen dos géneros o varios géneros, entre los más importantes es el género Stenernema y el género Heterorhabditis. Ellos, los nemátodos per se, causan daños muy considerables, mecánicos, pero ellos en su interior tienen bacterias que segregan y generan toxinas y el bicho, el insecto, se muere por las toxinas de esta bacteria, ¿sí? Aquí tenemos un mapa de estas familias, cómo están muy ampliamente distribuidas. Seguramente si hiciéramos estudios aquí en Chihuahua, encontraríamos estos nemátodos. Así que, te cistas, Jaime, para buscar estos bichos también. Luego. Los usuarios. Las greganinas. Hay un review que no tiene muchísimo, tiene como 5 años,
Y hasta la fecha hay 9 gregarinas que dañan y que parasitan a los mosquitos, ¿sí? O que parasitan vectores. La ascogregarina, el género, y el otro género, que es este, psicodelia, que causan una enfermedad muy grave en leucemias, ¿sí? Entonces, tenemos simplemente 9 especies. Aquí tenemos las especies de, a mano derecha, que son los hospederos, los mosquitos o también las gregan, también las leucemias. Este, el nombre original, el nombre. Miren, estas... desde 1890 a la fecha se han trabajado y solamente 9 han sido descubiertas. Y en mosquitos que no son muy, muy, muy como que raros. Por ejemplo, Aegypti, Triceriatus, Phytophthora Triceriatus, creo. Este, Albopictus, que también hay muchísimos en México. Entonces, por ahí también es una importante fuente descuidada de información que no la hemos considerado para estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos estos protozoarios, que es Ascogregarina culicis, Ascogregarina taiwanensis. Estos también son monóxenos, son específicos de las especies de hospedero. Aquí tenemos otra fotografía. Este es el lumen del estómago de los moscos. Como aquí está el epitelio, cómo se liberan estos protozoarios, ¿sí? Y pues esperan un nuevo ciclo de vida. Bueno, este es el ciclo de la gregarina, que es muy similar pues a los de los amplicomplexos. Este, pues tenemos los oocistes, que son ingeridos por la larva, los esporozoítos, los trofozoítos, los gamontes por ahí, que los encontramos ya en las pupas. Este, los gamontes se fusionan y pues generan unos gametocitos. Y luego los oocistes, que son ingeridos de nuevo por las larvas. Aquí tenemos un gametocito, pues son de manera redonda. Y estos gametocitos se encuentran específicamente en los túbulos de Malpighi de los adultos de los insectos, ¿sí? De los mosquitos. Los trofozoítos, pues se encuentran en las larvas. Este, aquí tenemos también túbulos de Malpighi. Y bueno, aquí pues tenemos una publicación de unas ascogregarinas en el noreste de México. Hay que hacer algo parecido, pero para acá, para el noroeste de México. Hay muchos mosquitos que en las partes inmaduras son criados aquí en las brácteas de estas bromelias. Dentro de estas bromelias pues queda mucho sedimento. Muchos protozoarios que hay aquí, muchas bacterias que hay aquí, parasitan a los mosquitos, pues no lo sabemos. Yo esperaba en una ida que tuvimos por ahí a Batopilas encontrarme con estas bromelias, pero pues no encontramos estas bromelias porque fuimos en época pues de seca. Hay que ir cerca de aquella región en épocas de lluvia para saber o escudriñar estas plantas y saber qué larvas y qué especies se crían dentro de ellas. O sea, hablando de mosquitos. Bueno. Son muy virulentos. Por ahí causan un 90% de mortalidad en colonias de S. aegypti. Hay otros bichos que son los protozoarios, como estos, los Bordicella. Estos vorticelas son muy virulentos. Aquí está una fotografía. Estos son vorticelas. Tienen una virulencia de hasta el 100% de mortalidad en una colonia de S. aegypti. Miren, aquí está una larva. ¿Cómo están todas las vorticelas? Que son como campanitas. Son puras campanitas. ¿Cómo está aquí saturada de estos protozoarios? También tenemos otros protozoarios que se le conocen como microsporidios. Estos microsporidios infectan a las larvas, se ponen de color blanquecinas y también causan un daño muy considerable en estas larvas y muchas son utilizadas en biocontrol. Aquí tenemos cómo
causan estas afecciones patológicas, ¿sí? Cómo se ponen de color blanquecino, dejan de alimentarse, muchas explotan para liberar a los otros microsporidios, y pues mueren. Tenemos los hongos entomopatógenos. En 2004 hubo una revisión muy importante de hongos entomopatógenos en el Journal of Insect Science. Aquí, es un holandés, desgraciadamente ya falleció muy chavo, y trabajó mucho con entomopatógenos, hongos entomopatógenos de mosquitos. Estos son considerados uno de los mejores entomopatógenos. ¿Por qué? Son cosmopolitas, hay una alta diversidad, son muy virulentos, se diseminan muy fácilmente por autodiseminación también. Se pueden realizar muchas infecciones en el laboratorio, y causan afecciones en inmaduros y en adultos. Y una de las características importantes de estos entomopatógenos es que si ustedes trabajan con entomopatógenos de culícidos, muchos de estos hongos son monóxenos. ¿Y qué quiere decir? Que solamente van a infectar a culícidos, ¿sí? O muy bajamente a otros insectos. Si por ahí está un culícido infectado con el hongo y pasa por ahí una abejita y la abejita captura algunas esporas de este hongo, pues muy rara vez se pueden infectar porque son muy específicos para los culícidos, ¿sí? O sea, los que son aislados de culícidos. También hay entomopatógenos que afectan a abejas, obviamente. Así de manera muy rápida, estos son los géneros más comunes: Boveria bassiana, Metarhizina nisople. Hay bioformulaciones que son vendidas aquí en México. Ustedes, como les comenté hace ratito, ingresan al Mercado Libre, ponen estos dos géneros y van a aparecer por ahí estos productos. Simplemente la acción: llegan las esporas, ingresan las esporas por el tubo germinal, segregan enzimas, toxinas, el tubo germinal ingresa y va generando las hifas, posteriormente emergen los conidióforos y las esporas pues van a liberarse y el insecto pues ya está dañado, ya está muerto. Esto sucede en los adultos y sucede en los inmaduros. Bueno, ahora, ya finalmente, pues como les comento, todos estos mosquitos ya vimos que causan enfermedades, son atacados también por entomopatógenos, pero los mosquitos no son tan malos como parecen. No son tan malos como parecen por esta pequeña presentación que les voy a dar. Bueno, hay muchos mosquitos, como les había dicho, que las personas piensan que son culícidos, pero que no son culícidos, ¿sí? Como todos ellos que parecen mosquitos, estas son las familias. Son muy comunes en jardines, parques y algunos se enjambran. Hay muchos que, por el CO2 de los vertebrados, tienen una comunión estrecha con nosotros, con los vertebrados, y piensan que son hematófagos, pero no son hematófagos. Estos son los hematófagos, la biología de mosquitos que ya lo habíamos comentado por ahí. Y siempre cuando hablamos de los mosquitos, nos imaginamos terror. Una, por la gran cantidad de mosquitos que existen cuando hay una sobrepoblación. Y dos, por las enfermedades que ellos transmiten. Y obviamente, pues porque son hematófagos. Entonces, ya vimos lo de las enfermedades transmitidas por todos los mosquitos. Entonces, juzgar a los mosquitos que son perjudiciales para el hombre, todos, y a los animales, y que son muy malos, pues esto pues queda en duda. Hay muchísimos reportes que mencionan que erradicar cualquier organismo tendría graves consecuencias a los ecosistemas, ¿sí? Entonces, hay dos raíces muy amplias que dicen que si erradicamos a los mosquitos, pues no pasa nada. Si hay bichos vertebrados, como las aves, que se alimentan de insectos, de mosquitos, pues ellos pueden cambiar su dieta fácilmente. Ya han hecho algunos reportes
Y sí lo pueden hacer. Hay algunos animales insectívoros que se alimentan de mosquitos, eliminan esa especie de mosquitos, cambian su switch y se alimentan de otros insectos. Estos mosquitos, como les he comentado en las pláticas anteriores, causan muchos daños en los vertebrados, pero hay otros que si son sustituidos en la naturaleza, pueden causar daños irreversibles. Como por ejemplo, hay algunos aves que se alimentan de insectos específicos, de algunas especies de mosquitos específicos, que sí también hay estudios que si eliminan a estos mosquitos, hay un decremento de la población de estas aves. Y hay algunos otros mosquitos que son polinizadores de orquídeas. Acuérdense que las orquídeas son una de las especies más difíciles de que los seres humanos puedan reproducirlas. ¿Por qué? Porque tienen estructuras muy complejas, son polinizadas muy complejamente y hay orquídeas, inclusive otras plantas que necesitan específicamente de esa especie, de esa coevolución con insecto-planta para que ellas puedan ser polinizadas. Y hay reportes de orquídeas que han tenido una coevolución con algunos mosquitos, que si ustedes desaparecen a esos mosquitos, estas orquídeas seguramente van a desaparecer. ¿Sí? Entonces, hay muchos reportes, han encontrado fósiles de mosquitos y dentro de estos mosquitos, en las patas, en el tegumento, han encontrado también pólenes, ¿sí? Hay una rama muy importante en la biología que estudia los pólenes. Entonces, hay fósiles de moscos con polen y esos polen, pues también son polen fósiles que ya no existen sus plantas, sus adultos, pues sobre la tierra. Son parte de la cadena alimentaria de otros artrópodos, de otros vertebrados, ¿sí? Son los consumidores secundarios, se alimentan pues de ellos. Dentro de las charcas, dentro de estanques, los mosquitos son detrívoros, ¿sí? Se alimentan de toda la materia orgánica que dejan algas, que dejan otras plantas. Eliminarlos puede ser perjudicial para esto. Se eutrofica esta agua y pues ya no deja pasar los haces de luz y muchas de las algas pues pueden morir. Hay muchas especies que son depredadoras de otros culícidos, por ejemplo, este. De toda la familia de culícide, solamente hay una familia que no es hematófaga y que es depredadora de otros mosquitos. Este, en rojo, es la larvita de este. Este se llama el género Toxorhynchitis. Si ustedes ponen Toxorhynchitis en la web, en YouTube, se van a topar con videos donde estas larvas están ingiriendo o están comiendo a otros culícidos, a otras especies de mosquitos más pequeñas. Son depredadoras. ¿Sí? Insectos como polinizadores, pero también hay mosquitos polinizadores, como yo les había dicho. Hay mosquitos que polinizan muchas plantas. Hay una característica importante en los mosquitos que los machos se alimentan de azúcares. Ha habido una coevolución muy importante de esos machos, de esas especies con muchas plantas. Entonces, eliminarlos, pues, sería muy posiblemente perjudicial sobre la Tierra. Tienen aquí más de 70 millones de años que han coevolucionado con muchas plantas y eliminarlos, pues, sería catastrófico. ¿Cómo son atraídos? Pues, por muchos compuestos de las plantas. Son atraídos los machos, se alimentan de sus azúcares. Inclusive, las hembras en su primera alimentación, para resistir el vuelo, si los vertebrados no están presentes, tienen que alimentarse de azúcares para seguir viviendo, consumir energía, tomar energía y hacer vuelos largos. Polinizan muchas plantas, como las orquídeas, de ornato, flores silvestres, sirven de alimento a otros insectos, herbívoros, etcétera.
¿sí? Hay muchas características que tienen las plantas que son atrayentes de estos mosquitos y sirven para su polinización, ¿sí? Otros, aquí tenemos otras imágenes, algunos culex que se alimentan específicamente de algunas de algunas flores, estos géneros como son los oróforas, esta especie de Aedes communis se alimenta pues de muchos azúcares también. Entonces son especiales también estos mosquitos, ¿no? Hay que satanizarlos porque son transmisores de enfermedades, ¿ok? Entonces, ahorita se dice por ahí que es el apocalipsis de los insectos, que ya llegó el apocalipsis de los insectos. Cada vez que va pasando el tiempo, hay menos insectos que nos encontramos aquí comúnmente en nuestra comunidad. ¿Qué significa esto para la Tierra? Pues no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Entonces, esto se los dejo pues de tarea para que reflexionen. Y pues esta es la parte teórica de esta sesión de pláticas, de charlas que yo les voy a estar dando. Muchas gracias. Jaime, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Gracias, Alfonso, por esta primera parte. No veo preguntas ahorita en lo que se van a animando la audiencia. Yo tendría una, ¿hay registros ya del uso de algún virus en particular, por ejemplo, para algún control, un biocontrol en alguna región geográfica del mundo? Sí, allá en China y en África usan un bioformulado con poliedrosis, con el virus de la poliedrosis, y lo impregnan algodones o fuentes de azúcares. Llegan los machos, se alimentan de esos azúcares y los infectan con los virus. Y como la poliedrosis puede ser transmitida de manera sexual, llegan los machos, copulan con las hembras y los virus son transmitidos también hacia las hembras y pues por ahí se han utilizado. Oye, y hablando en ese sentido, ¿cuál sería tu opinión hoy que se entrega el Premio Nobel de Química al CRISPR-Cas, edición genética? ¿Cuál sería tu comentario, tu perspectiva en cuanto a aplicación, por ejemplo, de técnicas moleculares en comparación con este tipo de técnicas de biocontrol? Pues fíjate que ahí mi opinión es es una revolución esto de lo de la edición genética. Ya ha habido por ahí algunos genomas con esta tecnología que se han alterado para beneficio. Hay algunos virus, inclusive, que a nivel laboratorio se han alterado para que sigan transmitiéndose, pero ya alterados y que no causen patología. Y también hay algunos Frankenstein de algunos virus que han sido editados con otros genomas para que sean entomopatógenos. Entonces, esto yo creo que es el principio de una revolución como la industrial, pero hablando acá de la genómica, yo creo que en 10 años va a haber muchísimas herramientas como esta, de edición genética, y ya muy avanzadas, pues para el beneficio de los humanos. Sin embargo, pues también puede ahí haber mentes obscuras que esto lo pueden utilizar para maleficio y hay que tener muchísimo cuidado pues con ello. Y muy bien. Eso es algo bastante interesante. Creo que hay un comentario. Dice el doctor Arevalo, en biotecnología se usan algunos virus para transformar células de insectos y generar proteínas recombinantes. Sí, sí, sí. Sí, de hecho es una, o la, el abanico de oportunidades, ¿no? De aplicaciones es algo que lo hace bastante interesante, ¿no? Inclusive ya habíamos comentado alguna vez cultivos como los que nos comentaba la doctora Viri hace rato, en su caso de células Vero, pero usar in vitro lo que son tejidos o cultivo de células, por ejemplo, de insectos, ¿no? Que eso lo hace bastante, bastante interesante. Sí, ahí el ATCC tiene su catálogo de esto. Por ahí escuché el chisme que ATCC ya se iba a poner flexible y que podíamos aquí en México tener acceso a sus productos, pero no lo sé.
No sé tú qué sepas de eso. No tengo ahorita nada. Oí el chisme, no me acuerdo quién lo mencionó, pero en un foro estuve ahí viendo y escuchando y algo dijeron de eso. Ahorita que mencionas eso de lo de las células transformadas, habría que escudriñar ahí y ver las normas. Ver por dónde, ¿verdad? Sí suena, pero ahorita no bien. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra comentario o pregunta previo a pasar a lo que sería la parte del taller. Creo que no, Alfonso. Entonces, no sé si quieras que iniciar con la siguiente parte. Sí, vamos a iniciar con la siguiente parte. ¿Quieren tomar un break de 10 minutos? Unos 5 minutitos nada más. Ok. Y regreso. Y sirve que voy poniendo aquí la información acerca de, pues de esto. Déjenme dejar de compartir pantalla para comenzar a subir cosas. Está bien, entonces reanudamos con la parte del taller en 5 minutos. Gracias. Dale. Ok, Jaime, cuando gustes.
Todo listo, Alfonso, cuando quieras empezar. Bueno, esta primera parte del taller se trata de cómo colectar, es una manera práctica de cómo colectar en campo algunas técnicas que nosotros utilizamos en campo para la captura de estos bichos que hemos estado hablando. ¿Cuál es el primer paso? Ya vimos con la doctora Viridiana pasos muy adelantados acerca del análisis de la, de, bueno, en este caso habló acerca de los sueros, de la parte de los anticuerpos, de los virus, pero también habló acerca de algunas cuestiones de metagenómica de virus. Este es el trabajo que nosotros estamos haciendo, el diagnóstico de estos virus, pero la primera parte, lo fundamental, lo que es la raíz de comenzar a trabajar con esto, pues es la colecta del material. Si nosotros no tenemos una buena colecta del material, si no se nos degrada, si no lo identificamos bien, si realizamos cosas que no van a do con la preservación de este material, todo lo siguiente que nosotros hagamos va a estar mal. Es decir, no, sería muy difícil, tendríamos que gastar muchísimo dinero en recuperar ácidos nucleicos, tanto del bicho como de los patógenos, hablando de esto de los virus, y pues eso sería prácticamente muy difícil y antiprofesional. Entonces, una de las cosas, como he reiterado, y que reitero, pues sí, nosotros nos pasamos una parte de nuestras vidas en laboratorio, pero también una parte de nuestras vidas en campo, para cerciorarnos de que todo lo que nosotros traslademos al laboratorio, pues venga en buen estado y que tengamos nosotros también una diversidad muy amplia de las especies, de los bichos que nosotros estamos capturando. Entonces, en esta última colecta, en estas dos últimas colectas que hemos realizado con este equipo de trabajo, que se encuentra el doctor Jaime dentro de nosotros, este grupo de trabajo, pues por ahí yo le, hablando de manera coloquial, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ponerle? Bueno, vamos a ponerle entomovet, porque en entomología médica, pues está la parte de virología, de los patógenos, de inmunología, y pues también está la parte de veterinaria, que también tenemos veterinarios dentro de este grupo. Entonces, vamos a ver este video acerca de toda una sesión de colecta. Así que vayan por palomitas, vayan por su agua, acomódense bien, porque esto es como si fuera un pequeño documental. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde es? Es aquí. Espero que no se trabe. Aquí voy a estar como quiera. Y vamos con esto. Ok, muy buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a explicar una técnica que es el estándar de oro para las colectas de mosquitos y de dípteros hematófagos. Y es una técnica que es llamada sebo humano. El sebo humano es una técnica que se utiliza pues para los en epidemiología, en las labores de control, primeramente pues para conocer la población que existe de cualquier díptero hematófago, y pues nosotros la utilizamos, es una de las técnicas que más utilizamos para pues la captura, la recolección de estos dípteros.
Nuestro estudio que estamos ahorita llevando a cabo, estamos colectando culicoides y también mosquitos, y pues esta técnica simplemente se basa en estar nosotros expuestos a las poblaciones silvestres de estos dípteros hematófagos. Los dípteros hematófagos son atraídos por nuestro olor, por nuestros semioquímicos del sudor, por nuestro CO2, llegan, se posan en nuestra piel, y antes de que comiencen a picar, a ingerir sangre, pues nosotros tenemos unos aparatos como este, que se le conocen como aspiradores manuales. Esos aspiradores manuales simplemente pues son dos tubos, un contenedor. Si llegara un mosquito, yo simplemente lo atrapo aspirando al mosquito. Llega un mosquito, y aspiro al mosquito. Después, estos moscos se van juntando aquí en este dispositivo y posteriormente este dispositivo pues lo meto al congelador para después y posteriormente sacar esos dípteros, separarlos, hacer los pules y procesarlos ya posteriormente en laboratorio. Hay muchísimos tipos de estos aspiradores manuales. Hay grandes como estos. Hay otros que son tubos de vidrio simplemente conectados a una manguera. Y para el caso de los culicoides, como son insectos muy diminutos, muy pequeños, utilizamos este tipo de aspirador. Este tipo de aspirador es uno que venden en BioKeep. Con este podemos capturar diferentes tipos de insectos diminutos, muy pequeñitos, como algunas colémbolos. También podemos colectar hormigas, coleópteros pequeños, chinches, todo lo que se nos venga a la mente con más o menos un tamaño pues parecido a este que ustedes están viendo aquí. Igualmente, este dispositivo tiene dos tubos, es un circuito por aquí que entra el mosquito, nosotros tenemos que chupar, ¿sí?, para que entre el flujo de aire. Entonces nosotros chupamos y el insecto ingresa aquí a este tubo. Nosotros en este pivote hay una malla que impide que el mosquito ingrese y que pues ingeramos nosotros a los bichos. Y pues aquí también dentro hay un conito que impide que el insecto viaje, entre por aquí y pues se salga, ¿sí? Como quiera, nosotros por seguridad siempre tapamos este pivote, que es el pivote de entrada, o en este caso de salida, si el mosquito o el culicoide se saliera, ¿sí? Entonces simplemente esperamos, llega el culicoide o el insecto y chupamos, ¿sí? Entonces es una técnica muy utilizada, es el estándar de oro en la colecta de entomología médica. Y pues, como les digo, es una técnica muy utilizada en los programas de vigilancia epidemiológica o entomológica de mosquitos y de otros dípteros. Si ven, acércate, Fito, por favor, y haz un acercamiento. Aquí tenemos ya un culicoide. No sé si se pueda ver. Este culicoide, simplemente, lo aspiramos y pues ya ingresa aquí el culicoide. Pues son bichos muy, muy, muy pequeñitos, de 0.1, 0.2 milímetros. O sea, son muy pequeñitos, ¿sí? Bueno, continuamos. Muchas gracias. Bien, estamos viendo que por medio de la
Una aspiradora también podemos hacer sebo humano, no solamente con los aspiradores, sino utilizando algunos otros aparatos. Bien, otro método de colecta para los adultos es el aspirado. Hay diferentes máquinas para realizar estos aspirados. Por ejemplo, la backpack es una motomochila que, como su nombre lo dice, pues es una mochila que es donde está integrada una turbina. Es un aparato robusto. En este caso tenemos una de BioKeep, una aspiradora de BioKeep que se llama Insetsuka. Supongo que le pusieron Insetsuka porque parece una bazooka, como ustedes están viendo aquí a Fito. Bien. Ahora, en esta colecta, Fito va por ahí realizar unos aspirados en las llantas. Como habíamos mencionado, las llantas son excelentes criaderos sinantrópicos, pues para los mosquitos. Podemos encontrar Culex, podemos encontrar el género Aedes. Inclusive por ahí ayer en un momento encontramos algunos anófeles, que es raro encontrar anófeles en llantas, pero pues estaban ahí. Adelante, Fito. Esta Insetsuka está conectada a una batería de 12 volts que Fito tiene, pues ahí está en la mochila, dentro de la mochila. Como ustedes ven, tiene un vaso receptor. Este aparato, por ahí, cuando ustedes están aspirando, los moscos ingresan a ese vasorreceptor y como tiene la turbina encendida, el aire pues captura a esos mosquitos o a esos insectos dentro de ese vaso colector y no se salen cuando está funcionando el aparato. Si deja de funcionar el aparato, por alguna desgracia que se... la pila se le termine la energía o simplemente se desconecta un cable, pues ahí ya nos vamos a ver en muy serios problemas. Entonces aquí lo que está buscando y lo que estamos buscando son hembras y machos recién emergidos y algunas que se encuentran listas para ovipositar o que acaban de ovipositar y se encuentran por ahí en un periodo de reposo. Desgraciadamente ahorita ha llovido poco, algunas no están llenas, algunas sí, por ahí deben de estar llenas. Miren, ahí están. Mira, acá Fito. Pues simplemente se golpea la llanta. Inmediatamente que se golpea la llanta, pues comienza el aspirado. Tu mano derecha. Mira, enséñame las velocidades. Bueno, aquí están las velocidades. Entonces, una velocidad ideal es aproximadamente terminar en 7 u 8 para tener un aspirado constante de unos 15 minutos y después un periodo de reposo de la máquina. Entonces, así es como la tenemos, como la usamos. Pues adelante. ¿Miren? ¿Cierto? Aquí mi mano. Estos criaderos, ya había venido a colectar aquí este criadero y pues encontramos o hemos encontrado Aedes aegypti, Aedes trivitatus, Culex quinquefasciatus y el complejo de Culex coronato. Seguimos. Sí. ¿Aproximadamente como cuántos son, Fito?
Unos 20, 25. Unos 20, 25. Aspirado, fueron 10 minutos. Y pues tenemos... No los he visto muy bien, pero en su mayoría son... Parecen Edes estrivitatos. Sale. ¿Cómo se llama aquí, don? Playa Jardín. Estamos en Playa Jardín, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aspirando mosquitos, colectando garrapatas, todo para un estudio de metagenómica de arbovirus. Aquí no regalan el material biológico. Hay que ir por él. Llevamos aproximadamente 15 minutos de colecta. Pues más o menos, aquí son como 100 mosquitos. Cuando nosotros tenemos ya la colecta de los inmaduros, utilizamos unas bolsas como estas de plástico que se llaman Wheelpack. Estas Wheelpack se utilizan muchísimo para trasladar estos especímenes al laboratorio o al centro donde estamos trabajando. Simplemente se colocan así. Tenemos algunas pupas, todos los las larvitas que tenemos. En este caso, como estamos también trabajando con virus que se encuentren en mosquitos recién emergidos, que pueden ser arbovirus transmitidos verticalmente, o también pueden ser de la misma virósfera de los mosquitos, pues también necesitamos de inmaduros para criarlos, llevarlos hasta adultos y posteriormente procesarlos. Entonces, esta es muy utilizada. Igual, si estás en un lugar y te encuentras algún criadero y no tienes de estas bolsitas, pues en una botella de estas PET de plástico puedes ingresar este material y lo llevas al laboratorio. Finalmente, esta bolsita se cierra, se hace un giro, se amarra y pues ya tenemos aquí una burbuja para mantener oxígeno. Tenemos las larvas y los inmaduros también y listo. Bien, como ustedes están viendo, esta es una trampa CDC. Consta esta trampa de un plato, que es un plato protector en el cual hay un anillo o un aro, y en ese aro pues hay un mecate para colgar la trampa. Este plato protector pues simplemente es para proteger a la trampa de las inclemencias del tiempo, como la lluvia, si se coloca en el día, pues para protegerla de los rayos solares. Cuando colectan los bichos, cuando están dentro los bichos, así están en la sombra. También, si ustedes ven por ahí, ese plato está conectado a un dispositivo que es un abanico invertido, el cual está succionando. Entonces, todo lo que pase por ahí es succionado, es llevado a través de todo ese tul blanco que ustedes ven hacia el vaso colector. Ese vaso colector es el que mantiene ahí vivos
a los bichos, ¿sí? Entonces, esta es una trampa muy utilizada en los programas de vigilancia entomológica para la colecta no solo de mosquitos, sino de otra clase de dípteros, como por ejemplo las dutzomias, como por ejemplo los culicoides, inclusive tabánidos. Esta trampa, como hemos o como veremos en, a continuación, se puede cebar con CO2, se puede cebar también con algunas sustancias semioquímicas sintéticas del sudor humano, como son los cartuchos estos de atrayentes del humano, o también con octenol o con otros alcoholes carboxílicos que son expedidos durante el sudor, ¿sí? Entonces, esta trampa es muy usada y pues vamos a ver a continuación el uso de esta trampa. De nuevo, seguimos aquí con la colocación de trampas. Esta trampa, como ya les había comentado en la descripción, es la trampa CDC. Vamos a colocar este tipo de trampa. Es muy utilizada en los programas de vigilancia entomológica de mosquitos y de otros dípteros hematófagos, como son los culicoides y las lutzomias. En esta ocasión vamos a ponerla aquí abajo de un mezquite. Como les había dicho, tiene un cordel, tiene el plato protector. Estas se colocan, pues, dependiendo de la... del árbol, de la zona, pues aproximadamente a 1.5-2 metros de altura. Esta vez la vamos a colocar aquí. Hay muchos mosquitos ahorita rondando, inclusive hay culicoides. Lutzomias ahorita no hemos capturado ninguna, esperemos tener suerte de capturar lutzomias. Por ahí hay muy pocos reportes en el estado de Chihuahua, de lutzomias, del género este de lutzomia, los cleobotomos. Entonces aquí tenemos ya colocada esta trampa. Inclusive de culicoides, estamos ya preparando un trabajito acerca de algunos culicoides de Barcot, de aquí de Chihuahua. Bien, entonces aquí ya tenemos la trampa. Esta trampa, como les comenté, se conecta aquí a una batería de 6 volts. Entonces vamos a conectar. Esto. Como hemos estado trabaje y trabaje con ellas, uno de los conectores se nos descompuso, entonces vamos a conectarlo así directo. Y bien, ahí ya prendió. Aquí está. Bueno, una de las características importantes de esta trampa, igual, la que podemos hacer modificaciones. Podemos hacer modificaciones en colocarle aquí un poquito también de luz ultravioleta. Podemos colocarle una bocina con canto de rana, ¿sí? Para que atraiga todas esas especies que se alimentan de los anfibios, entonces, precisamente de las ranas, entonces son atraídos por ese canto de rana. Pero en esta ocasión lo que vamos a utilizar va a ser esto. Vamos a cebarla con CO2. Aquí yo tengo, a ver, acerca. Tengo unos bloques de CO2 comprimido. Este es el que nosotros utilizamos para preservar las muestras, para mantenerlas frías. Entonces, esta cantidad, que aproximadamente son 250, 300 gramos, y por la temperatura que tenemos ahorita, que es de 20 grados aproximadamente, pues sí nos dura pues lo que son 8 horas. Ahorita son las 8:30 de la noche. Y ya como para las 6, 7 de la mañana todavía tenemos algunos
pedacitos muy pequeñitos de este CO2. A esa hora es cuando nosotros venimos y revisamos las trampas. Entonces, este CO2 se coloca muy cerca de aquí de la trampa. Lo colocamos por aquí. ¿Sí? Ahorita, terminando, lo voy a colocar. Simplemente les voy a dar así un tip para que lo coloquen. Un tip muy especial es de que utilicen termos de estos de agua. Se pone el termo abajo, se conecta con el pivote una manguerita, llega hasta aquí arriba, la colocan cerquita de aquí y pues van a ingresar los mosquitos. Como les había comentado, los mosquitos entran por aquí adentro, atraviesan este embudo y llegan hasta aquí, hasta el vaso colector. ¿Okay? También, esta trampa la voy a cebar con otro atrayente, un atrayente para mosquitos, que también es de la BG Centinela. Entonces, simplemente abro esto. Tengo aquí el mismo que les había mostrado anteriormente. Ya hay otra presentación, que es este, que son puras perlitas de este cebo. Y pues simplemente pues lo coloco aquí, ¿sí? Lo puedo colocar aquí con cinta o lo puedo colocar aquí. Ahorita lo voy a colocar bien, simplemente es para mostrarles cuál es el cebo que nosotros utilizamos y pues el que se utiliza comúnmente en algunas colectas para dípteros hematófagos, ¿ok? En este caso ahorita vamos a poner más trampas. Vamos a colocar una con octenol, igualmente con CO2. Vamos a colocar otra con luz ultravioleta, igualmente con CO2. Y vamos a colocar una con una bocinita de canto de rana. ¿Ok? Entonces, es simplemente esto, colocar esta trampa CDC. Y pues, esperemos que nos vaya muy bien esta noche durante la colecta. Muy buenas noches, queridos amigos. En esta ocasión les presento esta trampa que se llama Mosquito Magnet. Esta trampa es patente de Estados Unidos. Es muy utilizada en las casas que tienen patios grandes allá en Estados Unidos. Y pues es muy bondadosa, porque además de la captura de mosquitos, pues puede capturar otro tipo de dípteros hematófagos. Esta trampa tiene diferentes accesorios. Uno es una manguera. Aquí dentro hay un dispositivo que transforma el gas butano en CO2. Entonces, aquí hay un quemador dentro de esta trampa que está quemando el gas que nosotros tenemos aquí dentro del tanque, lo quema y está liberando por acá, por una boquilla que tenemos aquí, pues el CO2, el dióxido de carbono. Acuérdense, como les dije en la plática, el dióxido de carbono es un indicador de un vertebrado y los mosquitos y los dípteros hematófagos llegan atraídos aquí a la trampa por la liberación de ese gas. Sin embargo, nosotros tenemos otros accesorios que son extras a esta trampa, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, a ver, Cito. Es un foquito, es luz ultravioleta. Muchos dípteros son atraídos hacia esa luz negra. De hecho, ahí hay por ahí ya mosquitos rondando, ¿sí? Ese es un dispositivo extra que tenemos. También aquí tenemos un algodón con octenol. Son dos gotitas de octenol en este algodón. El octenol también es muy utilizado para la atracción de mosquitos hematófagos, ¿sí? Y un extra, además que se acaba por aquí de caer, es un cebo
de la trampa de la BG Trap, que en algún momento les hablé o les hablaré de ella. Esta es una patente alemana y que se utiliza para atraer mosquitos que son más antropofílicos, ¿sí? El octenol se usa pues para atraer mosquitos con índoles y con características de hematofagia zoofílica. Aquí lo ponemos con una cintilla. Vamos a ponerlo aquí. Se pone con una cintilla para pues mantenerlo muy bien. El algodoncito. Y pues aquí se queda. ¿Sí? Y bueno. Estos mosquitos aquí tienen una boquilla. Entran por la boquilla, ingresan. Esta trampa la prendimos hace unos 5 minutos y posteriormente ingresan aquí. De hecho, por ahí hay ya algunos moscos que están dentro, ¿sí? Está, se tiene que cerrar bien. Por aquí entran y pues ingresan, ¿sí? Entonces, esta es la mosquito mama. Muy utilizada para la captura de mosquitos, muy utilizada para la captura de simúlidos, de culicoides, de leucomias y de otros dípteros hematófagos. Bien, aquí tenemos funcionando esta trampa, que es la mosquito trap. Está algo modificada esta trampa, ya que tiene por ahí y se le colocó un cebo, ese en rojo que ustedes están viendo ahí, esa bolsita en rojo. Ese cebo es de la trampa BG Sentinela. Y también por ahí tenemos una modificación que le hicimos a una CDC, que les mostraré posteriormente, y es la luz negra o luz ultravioleta, que está colocada, como habíamos visto en el video en la descripción de la trampa, en el pivote donde ingresan los mosquitos, donde son atrapados y llevados a la cámara de recepción de esta trampa. Como les había comentado, esta trampa está conectada aquí al tanque, el tanque de gas butano, y tiene la característica de esta trampa de que quema el gas butano y por ahí libera CO2. ¿Ok? Entonces, esta es una trampa muy utilizada. Nosotros podemos y hemos colectado mosquitos, hemos colectado culicoides, hemos colectado igual simúlidos, por ahí alguna o que otra leucomia, pero como su nombre lo dice, mosquito trap o mosquito magnet trap, pues es específica para mosquitos. Por ahí pueden ingresar algunos otros dípteros, algunos coleópteros pequeños, pero gracias al cebo específico, en este caso, pues para mosquitos, pues en su mayoría son mosquitos los que capturamos. De igual manera, nosotros podemos capturar ejemplares con tendencias zoofílicas, alimentación zoofílica, si cambiamos este cebo y le colocamos octenol, como algunas veces hemos hecho con las CDCs. Entonces, por ahí están las pilas de la luz ultravioleta. Esta mosquito magnet, como les había comentado, es la versión sencilla. Tiene que colocarse pues, en luz directa, pero pues gracias a una batería de esta de 12 volts de coche, pues nos dura toda la noche funcionando. Fácilmente 8 horas de funcionamiento sin tener intermitencia. Una de las cosas que utilizamos pues es este convertidor de 12 volts a corriente 110 y pues este es el funcionamiento de la mosquito trap magnet. Aquí adentro, como lo acabo de colectar, pues ya tiene por ahí algunos mosquitos. La coloqué hace 10 minutitos
antes de comenzar el video. Y ya por ahí tiene dos o tres mosquitos que andan rondando. Seguramente son Aedes tivitatus, que es lo que abunda aquí en esta región. Mañana se va a quedar aquí toda la noche. Mañana vamos a ver un otro pedacito de cómo están por ahí los mosquitos dentro de esa cámara. Pues ahí ven, andan los mosquitos rondando. Ahorita desgraciadamente bajó mucho la temperatura, estamos como en 18 grados. Sin embargo, pues esta especie de Trivitatus está, pues es muy tolerante al fresco, al frío, y pues andan activos aquí. De hecho, ahorita en mis brazos me están por ahí picando y están posados. Bueno, seguimos con otra trampa. Pero antes vemos en la mañana qué tal funcionó esta trampita. Ahí anda, mira. Sí. Sí, están bien hambriados. Sí. Jaime, me comentabas que vamos a hacer una pausa para preguntas, por si hay alguna por ahí. Sí, de hecho, había una pregunta de Caro. ¿Cómo seleccionan las áreas donde van a aspirar mosquitos una vez que están en una región específica? Ok. Primero hay que saber cuál es el objetivo del estudio, ¿sí? En esta onda de la entomología médica, podemos tener muchísimos objetivos, pero en el que nosotros nos enfocamos principalmente, pues son dos o tres. Uno, primero es con el objetivo para conocer qué especies hay en alguna región específica. Ahora, las regiones específicas las podemos delimitar de dos maneras. Una, como región política, es decir, el estado de Chihuahua. O dos, como región biogeográfica. Supongamos, por ejemplo, el bolsón de Mapimí. Entonces, si nosotros hiciéramos un objetivo de que en el bolsón de Mapimí, ahí estamos ya registrando una región específica, no política. O sea, vayamos a colectar moscos con el objetivo de taxonomía para conocer la diversidad de especies, pues debemos de colocar todo el mayor número de trampas posibles que tengamos a nuestro alcance y diversidad de trampas, colectar de día, de noche, colectar adultos, colectar inmaduros. Y las regiones específicas o las zonas específicas para la colecta, pues serían lugares adyacentes a donde pensamos y donde también las cartas de estas de uso de vegetación nos dicen de cúmulos de agua, donde haya criaderos, adyacentes a criaderos. Si estamos colectando, por ejemplo, si queremos colectar especies de pantano, pues debemos ir a un lugar donde haya pantano. Si estamos en el bolsón de Mapimí y queremos colectar especies de pantano, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, esto siempre va específico al lugar y a qué objetivo queremos realizar. Otro objetivo de los que realizamos es la búsqueda de la virósfera en mosquitos. Entonces, ahí sí, ahorita como estamos en el estado de Chihuahua, lo estamos haciendo pues por municipios. Entonces, la región específica ahorita es política. Ya posteriormente, en los artículos o en la información que nosotros despleguemos, debemos de mencionar qué región biogeográfica es esa donde estamos colectando. Y las regiones específicas o los puntos donde colectemos es que sepamos que hay criaderos cercanos ahí a esa región. Entonces, siempre vamos conjunto a los criaderos. Cuando colectamos mosquitos. Si nosotros colectáramos simúlidos, ahí es diferente. Debemos de estar
junto a los ríos o muy cercanos a los ríos, donde sabemos que existen esos bichos. Entonces, por la biología de los especímenes, la tomamos y la usamos para nosotros, pues, determinar esos puntos específicos de colecta. Gracias, Alfonso. Y luego surgió otra pregunta de Nicole. ¿Sí? ¿Tiempo que duran o un aproximado en obtención de pruebas? Bueno, una colecta de mosquitos, específicos para mosquitos, para culícidos, pues desde el día cero que vamos a comenzar a colectar hasta el último día, pues varía mucho dependiendo del tiempo. Una colecta ideal para taxonomía, supongamos, en una región biogeográfica es darle todo el tiempo posible a esa región biogeográfica, no sé, 15 días, un mes de trabajo, un mes sin parar, y teniendo la característica de que se tendrían que hacer colectas en la época de lluvia y también en la época de seca, porque la diversidad o las especies de mosquitos que se encuentran en la época de lluvia a la de seca, hay veces que se empaginan, pero hay veces que no. Entonces, hay diferentes especies. Entonces, nosotros, ahorita como en periodo vacacional, que es cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, pues estamos colectando 15 días, colectamos, hay veces que vamos, colectamos en un punto específico, llegamos el viernes, sábado, y nos regresamos el domingo, que muy pronto vamos a andar por allá por lo que es Delicias, lo que es Chihuahua, lo que es Camargo, por allá. El que se quiere unir al equipo este de trabajo del Entomovet, pues estamos dispuestos a apoyarlos para alguna tesis o que también nos ayuden. Y así, o sea, yo de estudiante me fascinaba ser estudiante porque me iba de colecta hasta 2-3 meses sin ningún remordimiento, pero pues ahora ya tengo muchos remordimientos. Entonces eso limita el tiempo de colecta. Ok, y por último, si quieres, para continuar con tu video, preguntan el doctor Arevalo, tipo de fauna silvestre o doméstica. Y creo que lo de época del año, pues ya lo comentó ahorita Alfonso. Sí, en tipo de fauna, especie doméstica, pues no entiendo muy bien la pregunta, pero si se colocan trampas cerca de especies domésticas, pues hay veces que sí. Hay veces que sí. Ahorita, por ejemplo, cuando no necesitamos conocer de diversidad, sino cantidad para la búsqueda de virus que estén asociados a infecciones en fauna doméstica, por ejemplo, en ranchos, cerca de criaderos de cerdos, pues ahí colocamos trampas, dependiendo de qué es lo que queramos encontrar. Si estamos haciendo algún trabajo con oeste del Nilo, como lo hemos estado haciendo, pues colocamos las trampas donde sabemos que hay migración de aves, donde sabemos que hay repose de aves, por ejemplo, aquí en el Parque Central o en algún lugar, en alguna laguna. Estoy hablando de animales silvestres. Y también hay un ejemplo claro de una aplicación en entomología médica veterinaria que se le conoce como diagnóstico de preferencia alimenticia. Y pues nosotros analizamos, separamos primeramente los moscos que están engordados con sangre y vemos de qué animal se están alimentando y también hacemos el diagnóstico de estos, si hay virus. Y posteriormente, si encontramos algo, tratamos de buscar veterinarios o personal que trabaje con vida silvestre para obtener muestras sanguíneas de esos animales y hacer las comparaciones y correlaciones y trabajar con estudios de interacción vector hospedero patógeno, en este caso los virus. Entonces, sí, nosotros podemos enfocarnos a la doméstico y también a la vida silvestre, pero la vida silvestre pues es más difícil por los tiempos y porque aparte de los permisos de Semarnat, para colectar moscos no hay problema, tú los puedes poner y no necesitas ningún permiso especial para mosquitos, pero ya cuando se quieren hacer las interacciones esas y colectar sangre, sí ya es más difícil. Perfecto, gracias Alfonso. Bueno, vamos a seguir con una trampa, es una de las trampas que más a mí me gustan, que son las trampas Shannon,
Esta trampa ya no es un dispositivo mecánico, el cual esté funcionando con electricidad o de manera mecánica, sino que aquí nosotros es una modificación del ser humano y es la que vamos a ver a continuación. Fito, Nini, ¿qué están haciendo? Haciendo cebo. Aquí está. Don Amado. Ahora vino la Explorer de colecta. Todo el tilichero. Tenemos a la Mosquito Magnet. Río Balsas de noche. Ya se ven los cocodrilos. Ven la luz. ¿Cómo va? Pues más o menos. ¿Sí hay algo? Sí. No, no se ve, pero ahí hay cocodrilos. Ahí hay uno chiquito. Verde. Aquí están en la Shannon. Hola. Trabajando arduamente. Está Mr. Fito. Iris. Sí. El delta del río Balsas, Michoacán. Guerrero, a 200 metros. Aquí vamos a andar, señores. Bueno, ahora vamos a ver la otra mitad del video, que es la colecta de garrapatas. Esta colecta de garrapatas, sí es cierto y muy cierto que hay trampas para garrapatas, pero no son muy efectivas. No son muy efectivas, de hecho. Hay un método para la colecta de garrapatas que es el barrido, que es con una manta blanca. Hay dos formas. Una manta blanca, tú la tomas de un extremo, la usas como una capa, por ejemplo, pero que esté arrastrando el suelo y te vas caminando. Te vas camine. Y posteriormente las garrapatas, las ninfas y larvas que se encuentren de vida libre sin hospedero se van a, van a morder o van a ingresar aquí, o se van a subir a la capa esta blanca que les estoy comentando, a la frazada. Y pues posteriormente ustedes ya colectan esas garrapatas. El otro método es utilizar un cebo, que en este caso sería como un perro. Le ponen la capa también al perro. Este perro deben o no debe de tener collar ni ningún insecticida en el cuerpo, en el pelo. Le ponen la capa y lo dejan. Lo dejan ahí rondando unos 2, 15 minutos, 30 minutos. Otra vez le hablan. Y aparte de revisar el cuerpo del perro, revisan la capa. Entonces,
es una manera de colectar las garrapatas. Este, la otra manera, que es más difícil, pues es la manera manual. Y es lo que vamos a ver a continuación. Qué tranquilo este. Este animal ya tiene un mes aquí. Un mes tiene aquí, entonces se van acostumbrando al manejo del. ¿Tenemos más? Porque nada más encontramos el... Sí. ¿Tienes uno? Estamos llenando. A ver, Carlos. Explícanos brevemente qué es lo que hiciste. Ah, se le mete el dedo para palpar si tiene garrapatas. Estas garrapatas son profundas y se quedan en la cerilla del animal, entonces uno lo saca junto de cerilla. Ok, sale. Siempre tiene que quedar cerrado. Ahí tienen, como ven, especímenes de Otobius menini, larvas, ninfas y adultos. Estos adultos están recién mudados. Esto es lo más difícil. Adultos, vacas adultas. Una vez sí, tiene poquitas. Sí, sí. Pero sí tiene. Voy. Esta ya está. ¿De aquel lado, no? Porque ahí está la caca. Uy, Alfredo, ya lo informaron allá. Se queda patada. Sí. Ahí en la ingle. Agárrate. ¿Qué traigo aquí? Agárremela. Pero yo la agarro. ¿Cómo la agarran? No, o sea, que no se mueve. ¿Tres pinzas ahí? Sí. ¿Qué no? ¿Se parece? ¿Está para acá? Limpia. Hubo rastros. ¿Tienes marcadas las que mostraron ayer? No, fueron blancas. ¿Te pegó? No. ¿No?
Pero la sentí cerca. ¿Estoy en mucho para atrás? Bueno, en esa colecta fueron más de 3,000 garrapatas. Fue muy buena colecta. En perros. ¿Cuánto tiene el lobo? No, es que esa es la segunda. Ahí está el tubo. Déjale, pongo la etiqueta. No, el perro no me dio. No, qué más fácil. ¿No? O sea, había estado más fácil hasta que lo dejó arriba. Uy, disculpe. Sí, no. Pero... Pícala con la pinza, porque se va. Échale para abajo, sí. Ah, bien. A ver, déjame la tomo unas. Ah, perdón. Baja esa, por favor. Alguien. ¿Este es el perro de 500 garrapatas? Sí. Yo no sé si hay uno muchos aquí. Sí, pues hay que darle ahorita en víbora aquí a la colonia. ¿Quién tiene perrito? El perro, no. Dile que si no me quiere prestar. Pero tiene garrapata. En esa ocasión, cada perro aproximadamente con una media de unas 120 garrapatas. Era impresionante el nivel de población de garrapatas en esa época. Y eso, que fue diciembre. Pero ahí va saliendo una. ¡Carlos! ¡Valiosísimo! 499 garrapatas. Bien, seguimos. Como les había comentado, este tipo de aspiradores son especiales porque pues, se pueden colectar insectos muy pequeños. En este caso, pues, los estamos utilizando para la colecta de los culicoides. Ahorita tenemos aquí este plato de separación. Tengo un papel filtro de color blanco. Este papel filtro lo tengo modificado con un doblez, de tal manera que va a facilitar pues, la separación de estos bichos. Estos son culicoides. A ver, puedes aquí acercar la cámara. Son muy pequeñitos. Miden por ahí alrededor de 2.3 milímetros. Entonces, simplemente se hace este procedimiento. De esta manera no manipulo pues, los culicoides en las pinzas, o lo menos que se pueda. Y así no los maltrato y los puedo identificar pues, más fácilmente. Inmediatamente después del etiquetado de este tubo, pues los ingresamos ya sea al nitrógeno o al hielo seco. Como nosotros estamos realizando un estudio
para la búsqueda de arbovirus. No los estamos ingresando en alcohol. Sin embargo, pues tenemos algunos ejemplares que están en alcohol para realizar los montajes en laminillas con las estructuras pertinentes, que son pues las alas, que son las estructuras sexuales externas. Pues esto inmediatamente se va a la preservatoria, a la criopreservación. Y para hacer nieve. Aquí tenemos el hielo seco, son bloques de hielo seco. Simplemente los arrojamos y ya está. Ahí tenemos más muestras de días anteriores. Aquí tenemos el tanque de nitrógeno líquido que está dispuesto, igual está lleno para pues todas las muestras que estamos ingresando. A la adoración de la gente, gente rodeando veredas, hogares de veredas. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Y pues bueno, estos son los colaboradores, colectores, estudiantes, investigadores, personal de logística, habitantes de las comunidades, de las ciudades a donde hemos ido y que nos han brindado pues todo su apoyo, algunos proyectos que tenemos en pie y que nos han financiado para realizar estos estudios. Y pues muchas gracias a todos por su atención de este video. Jaime, a la próxima les traigo unas charras de batopilas y de unas colectas que vamos a hacer al sur de Chihuahua. Próximo año. Muy bien. Muchísimas gracias, Alfonso. Al igual que lo que mencionábamos en la sesión anterior, creo que también por aquí anda la doctora Viri. En realidad, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de llevar a cabo estos videos tan didácticos sobre los temas que nos han tratado. En verdad, sé que es algo bastante complicado este tipo de modalidad virtual, pero muchas gracias por eso, ¿sí? Sí, yo creo que para despedirnos por aquí había una otra pregunta de Caro, una pregunta que era, ¿cuánto tiempo sobreviven en temperatura bajo cero? Y yo supongo que es con respecto a la última parte de criopreservación o el manejo de las muestras. Bueno, si más entiendo bien, o sea, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo sobreviven? Pues no entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de responder. Cuando están criopreservados, si ustedes quieren trabajar con DNA, pues no importa que están a menos 20, menos 4 grados centígrados, menos 20 es lo ideal. Si ya ustedes están buscando virus y van a trabajar con RNAs y además quieren hacer cultivos virales, pues sí hay que mantenerlos a menos 80, pero tampoco no en un en largo tiempo. O sea, un espécimen que se colecte y que esté en menos 80 para procesarlo y que salgan buenos resultados, y tener la idea de que si no sale nada, no fue porque estuvieron mucho tiempo almacenados, pues probablemente no más de 6 meses pueden estar ahí y luego ya procesarlos. Ahora, si la pregunta fue dirigida a si los mosquitos duran a temperaturas bajo cero, los adultos no, los adultos a temperaturas bajo cero, pues mueren. Sin embargo, las larvas en el medio ambiente, de manera silvestre, pueden sobrevivir temperaturas muy bajas, muy bajas. Antes que comience la época fría, comienzan ellas,
a ingerir muchas sustancias para producir o para almacenar azúcares, almacenar también polialcoholes que le sirven a las larvas de soportar temperaturas muy heladas, inclusive hasta casi del punto de congelación, pero como larvas. Igual, como huevos, los mosquitos pueden durar o pueden soportar temperaturas muy bajas, además de que los huevos tienen una coraza muy fuerte, bajo la coraza pues, tienen muchos azúcares que les, y alcoholes que les sirven pues, para que no haya esa congelación. Además de que es una cubierta cerosa y que es impermeable y que además pues, sirve como si fuera un impermeabilizante de una casa que modera la temperatura interior y que no se ha dañado el embrión. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, creo que si no hay algún otro comentario, pregunta, entonces pasaríamos, concluimos con este apartado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, pues en nombre de la Universidad, Alfonso, de la Facultad de Químicas, te agradecemos mucho tu participación ahora en este taller. Vamos a estar, esto es como comentario general a todos los participantes, vamos a estar pues parte del equipo que acaba de presentar Alfonso, que ustedes vieron en la colecta, lo que escucharon con la doctora Viri hoy por la mañana en estos días. Entonces, por favor, siéntanse en completa libertad de si quieren ponerse en contacto con ellos, mandar un correo. Y pues apoyo lo que comentaba Alfonso, ¿no? Sobre todo quienes les llame la atención estas áreas como para pensar en proyectos de investigación, pues creo que se están dando una muy buena idea de qué es el área en la que pretendemos trabajar y por qué queremos trabajar en ella, ¿no? Ha sido un año también interesante en ese sentido, lo hemos estado platicando en los últimos meses entre nosotros y es precisamente esa gestión de herramientas o de áreas transversales entre entomología, virología, inmunología, biotecnología, todo con que tiene o que puede conjuntar un área de impacto en salud pública muy importante en el área clínica y veterinaria. Entonces, Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado el día de hoy. Mañana continuamos con 4 sesiones. Otro día, saludos, Fito, por ahí te viste. Mañana continuamos con 4 sesiones. Tenemos también un taller súper interesante sobre IRNAs por parte del doctor Eric, también del Poli, y 3 pláticas que conforman toda esta área de trabajo, ¿no? Entonces, nos estaremos viendo a las 9. Un saludo a todos a la distancia, Alfonso, a todos. Y gracias a todos por su atención. Mañana reanudamos, Dios mediante. Hasta luego. Sale. Hasta luego. Nos vemos.